Hola motores, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo por acá con el sonido de la música a todo volumen. Espero que no haya quedado grabado eso porque nos amonesta por ahí YouTube. Y bueno, listísimos este miércoles de motores, 26 de abril del año 2023, programa número 86, 86, 87, 86 es el día de hoy. Ya vieron por aquí esta colita que anda. No es que me haya salido rabo motores, es que traigo a la micha sentada aquí atrás de mí y no se quiere bajar de la silla. Entonces me tiene aquí sentado de ladito eh, platicando con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá en casita? Me encanta verlos por acá ya reunidos. 46 motores en este momento, 36 <laughs> likes, 36 salud motores. Y bueno, una banda bastante, bastante grande y entretenida tenemos el día de hoy y algunos temas interesantes que tocar el día de hoy, mis motores. Algunos temas interesantes, un tanto ríspidos, un tanto rasposos en algunos de los casos, pero hoy vamos a decir lo que se tiene que decir con respecto a las reglas de participación del garaje de los motores. Muy probablemente haya gente a la cual hoy no le guste lo que va a escuchar. Sin embargo, voy a decir lo que pienso. Saben que mi compromiso con ustedes es ser lo más transparente posible y no andar ocultando cosas. De igual manera, mi intención hacia con ustedes ha sido siempre y será siempre el ser pues, lo más parejo posible. Eh, yo sé que de pronto hay motores que pasan mucho tiempo eh, en el garaje o aquí viendo los videos. Sin embargo, déjenme decirles que de una u otra manera pues, no hay preferencias y las reglas de participación de nuestro garaje aplican de igual manera para todos. Sin embargo, podría haber algunos criterios que podrían ser diferentes para unas u otras personas y por eso es que vamos hoy, en un ratito más, ya que se junte un poquito más de banda, a alinear, alinear entre todos cuáles son las reglas de participación. Desafortunadamente, el pequeño espacio que nos da Facebook para escribir las reglas es de apenas 500 caracteres y es... Lo que ustedes vieron ahí escrito, pequeñito. Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría platicar con ustedes, detallar, resolver algunas dudas y, bueno, eh, que quedáramos todos muy claros de qué se puede, qué no se puede y cómo es que se toman algunas de las decisiones de este querido grupo que tantas satisfacciones nos da. ¿De acuerdo? Entre tanto, tenemos ya 94 motores, 50 likes y, bueno, estamos creciendo. Y les tengo noticias buenas y malas a la vez, mis motores. Eh, vamos con las malas, para pronto las malas, ¿sí? La cacería de la semana estuvo del nabo esta semana. No sé si andaba yo de malas o qué pasó, pero como que no me gustaba nada o como que me pedían muy caro el sábado pasado. De plano, ni siquiera llegué a Valderas. Dije, no, este a fin de semana como que no está fluyendo, no está funcionando. Hice una muy poquita, muy escasa, escasísima cacería allá en el bazar de Cuauhtémoc, y ya ni siquiera hice, quise ir a, a Valdeas. Sin embargo, y bueno, como no tenemos muchas piececitas más que la veintiúnica piececita que cazamos en, en el tianguis de Cuauhtémoc, bueno, me hice de una cajita que no hemos abierto, la tengo aquí a un costado mío, y aparte de eso, hoy fui a visitar a mi papá, ya les he platicado que mi papá es anticuario, le gustan las antigüedades, y por ahí él eh, tuvo a bien comprar hace un par de semanas una caja grande llena de trenes eh, a escala, trenes H0, trenes escala N, cosas muy bonitas. Él colecciona trenes también. Y curiosamente, hoy que fui a visitarlo y abrimos esas cajitas, encontramos que había unos poquillos cochecillos ahí revueltos entre las cajitas. Y bueno, me los obsequió. Más aparte, algunas echaritas. Y es parte de lo que compartiremos el día de hoy. Finalmente, ya saben que el tema de conversación no nos falta aquí en los miércoles de motores. Hablaremos de una o de otra o de muchas más cosas. Y al final del día nos vamos a pasar, padre, este ratito que es nuestro corte de semana a la mitad justamente para eh, ya nomás cerrar jueves, viernes y directo a la cacería de Nueva Cuenta el fin de semana. ¿De acuerdo? Ya la Micha ya está en su lugar, pero bien, bien, bien ubicada. <laughs> ¿Por qué no? ¿Dónde estás sentada tú, Micha? Saluda a los motores. Está con una flojera que vale por dos. En fin. Y bueno, eh, casa llena, 114, de lujo. Bienvenidos, motores. Buenas noches a este su miércoles de motores. ¿Quién por acá en casa? Hoy le tocó abrir el chat a Gerardo de Jesús Barroso, Oaxaca, presente en la casa. Y dice: Es todo un gusto estar con ustedes. Disfrutando de un miércoles con dos horas de carritos, dos horas. Hay veces, son minutitos más, hay veces que le cortamos a las dos horas. Eh, Oscar Iván presente, ya dejando su like cual debe, gracias, amigo. Eh, Jorge Fernando Saavedra, don Jorge, Toño, buenas noches, ¿cómo están todos? Dios permita que bien y así el súper contenido de este grandioso canal. Muchísimas gracias, don Jorge. Un abrazo y un besote para mi Fer, si es que ya llegó a la casa de la escuela. Dice apoyando a Sergio Pérez, la mejor vibra para el domingo de carrera. Súper. Adriancito ah, Juárez, buenas noches desde Querétaro. Mi conchis llegando desde Tampico. Diego Oviedo desde Argentina. Eh, ¿Quién más por acá? Mario Razo, Guadalajara presente, hermano, ¿cómo estás? José Joaquín Mexicanos desde Guatemala acompañándonos. Francisco Javier Pérez, igualmente llegando, saludando. Vicente Fábriga. Desde Uruguay, si no me equivoco, o es Perú. Ya, ya se me fue el, ya se me traspapelan este, los datos, mi querido Vicente. Es Perú, ¿verdad? Perú, Perú. O es Uruguay. En fin, se movió, de cambió de residencia y ahora está en una ciudad diferente. Ahorita nos confirma dónde es. Mauricio Blacio llegando. Fermín Cruz. Hola, Toño Motoris. Ya se acerca el Día del Niño. Qué lindo donar para conseguir risas que nunca se nos van a olvidar. Ahora se para todos. Ya tenemos eh, de hecho, mis motores, eh, los datos de lo que vamos a hacer. Ahorita les platico un poquito más. De una vez, de una vez. Resulta, resulta que, eh, bueno, no encontrábamos dónde. Les platiqué este inconveniente de que hay muchas restricciones para entrar a una casa hogar por cuestiones de que son niños sin hogar y obviamente no puedes sacar video, ni fotografías, ni nada. Entonces, estaba yo un poquito ponchado a ese respecto. Bon me estaba ayudando a buscar alguna buena causa o algún buen lugar para darle destino a estos juguetes. Y se fueron dando las cosas medio raro, pero al final se dieron. ¿Qué pasa? Estando yvonne eh, formada en una fila de no sé qué, estuvo haciendo un trámite, conoció a una chica que tiene precisamente este Día del Niño una misión y esta misión es de hacer niños felices el próximo 30 de abril. ¿Qué va a suceder? Bueno, este es eh, un lugar en el cual, en un parque público, eh, en una colonia en las afueras de la Ciudad de México, de hecho, ya creo que es Estado de México, este lugar se llama Iztapaluca. Eh, van a reunirse en un parque, van a estar regalando juguetes para niños y la idea es irlos a acompañar este fin de semana. Me gustó mucho al platicar con, con Leslie, que es la niña que nos va a apoyar, el que no es nomás dar por dar y que de pronto pues ve por otro y ve por otro y ve por otro y que de pronto un papá encajoso pues le llene, le llene la maleta de Hot Wheels y luego se vaya a venderlos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es para con los niños algunos retos sencillos para que ellos puedan ganar alguno o algunos de los juguetes que tanto Leslie y algunas compañeras suyas en unas mesas tendrán. Más aparte, los juguetes que ustedes amablemente han donado muchos de ustedes. Bueno, queremos dar a estos niños el día del el niño, ¿sí? Y las tareas que vamos a pedirles es de pronto, bueno... Eh, recoge basura, recoge basura del parque, es un parque público, ¿no? Tráeme cinco cosas de basura en esta bolsita y te ganas un juguete. O niño, recítanos la tabla del cinco y te ganas un juguete, ¿no? Así, preguntas sencillas. Y ¿sí? de pronto el reto es ponerlos un poquito a pensar y que tengan un sentido de logro al momento de ganarse este pequeño juguete para el Día del Niño y que lo valoren también un poco más. No es simplemente el dar por dar, y que no te cueste trabajo, y que te formes y te formes y te formes hasta que te den un montón. No, el reto es, eh, va a haber bastantes niños, creo yo, y el reto es estar eh, poniéndoles algunos pequeños retos eh, y que ellos se ganen finalmente estos obsequios que vamos a darles con motivo del de Día del Niño. Además de esto, bueno, ya encaminada la, la situación, y estaba comprometido esto con Lesney, el fin de semana pasado eh, contacté a una amiga mía de la preparatoria la cual ayuda a una casa hogar, precisamente, una casa hogar que está en Cuautla y le platiqué un poquito lo que queremos hacer por tiempos y por cuestión de logística y organización ya no hay oportunidad de hacerlo para este Día del Niño, puesto que ya tenían hecho un plan para llevar a los niños a un cine. Muchos niños de estos de esta casa hogar me contó algunas historias súper súper tristes, como que por ejemplo, no sé, es, es gente que de pronto es una niña de 16, cuidaba a su hermanito, la niña se embarazó este, y no podía más cuidar al hermanito y lo llevan a la casa hogar. Entonces, no es que no tengan familiares, pero son eh, niños en extrema pobreza, niños que obviamente no tienen un solo juguete, muchas veces llegan a la casa hogar con lo que traen puesto. ¿no? Y bueno, en este caso, para este día del niño, lo que van a hacer eh, esta, 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 mi amiga, tanto con sus compañeras, que son finalmente gente que ayuda a la casa hogar, no trabajan para ella es organizarles una ida al cine y comprarles palomitas y llevarles una gorra del cine y demás en fin darles y hacerles un día bonito pero ya por la logística que tenían de tiempos ya no daba oportunidad de hacer nada más sin embargo ya tengo ese contacto para que para un futuro evento que podría ser un poco más adelante no necesariamente el día del niño bueno pues pudiéramos hacer algo con estos niños que tras escuchar las varias historias que me contó ella eh, pues definitivamente creo que valorarían muchísimo algunos juguetes que pudiéramos regalarles. ¿Va? Luego entonces les digo el plan este fin de semana para quien quiera acompañarnos es ir eh, a un jardín o un parque público. Llevo yo una mesa eh, de estas plegables, llevamos, eh, ya tenemos ya como tres cajas grandes llenas de juguetes, tal vez no lleve todas, tal vez nomás lleve dos cajas grandes. Y la idea es, les digo, que se acerquen niños va a ver este... Eh, mucha gente en el parque, es un parque público y durante la mañana estar obsequiando pues, posiblemente unos 200 o 300 de los juguetes que tenemos tenemos ya un montonal que nos han regalado ustedes y otro montonal que he puesto yo también, entonces ya hay un montonal de juguetes ¿Va? Eh, tenemos un tanto un poquito de, de requerimiento o de limitación en, en cuanto a la gente que va a acompañarnos eh, me gustaría invitar a entre 6 y 10 motores que, que tengan la oportunidad de acompañarnos no está cerquita, les digo, es eh, en un barrio, una colonia hacia las afueras de la Ciudad de México. De hecho, ya es Estado de México. Se llama Iztapaluca. Y bueno, eh, quien quiera ir, tenemos, eh, les digo, de 6 a 10 espacios. Son bienvenidos. Mándenme un WhatsApp para que les mande yo eh, el mapa de la dirección exacta de dónde vamos a estar. Y la idea es estar ahí más o menos entre 10 y 11 de la mañana. Yo creo que será tiempo suficiente para que antes de que nos dé el calorón, porque el sol está bastante difícil en estos momentos. Bueno, que no, no suframos demasiado, que tengamos suficientes niños ahí haciendo fila, que nos pongamos algunos retos interesantes, el que se diviertan ellos, el que nos divirtamos con ellos también, y bueno, que hagamos una buena acción con estos juguetes que hemos estado guardando ya desde tanto tiempo. ¿Qué les parece, motores? Denme una opinión. Eh, y dejamos este tema de la casa hogar, que ya la tengo, ya la tengo y está palabradísima para un siguiente evento que no necesariamente tendrá que esperar para el día del niño del año que entra, tal vez hagamos algo antes eh, y que sea algo súper, súper padre también. ¿Quién más por acá? Denny Nieves, ¿qué tal Denny? Pepe Mata, saludando, Miguel Ferrayo, nuestro motor español aguerridísimo, Drifting is Not a Crime, desde Galicia, a las 4 de la mañana, viendo el miércoles de motores, súper. Hernán, Agustín, eh, jugando con Enfoque, ¿cómo están? Buenas noches. San Bonchi, Oaxaca, presente. Noel eh, Leonardo Chacón llegando, mi mecánico loco. ¿Qué creen que ya llegué? Pues, ¿Qué crees que te estábamos esperando, mi yo? Sarita y la familia, ¿qué tal? La familia Costa, ¿cómo están? Ah, Armando Guevara desde Phoenix, que ahorita regresa. Anselmo Rivero y familia, ¿qué tal, Anselmo? Héctor Mauro Rocha, San Luis Potosí, presente. Eh, ¿Quién más por acá? Víctor Moreno, listo. Raúl Hurtado Pantoja, Rafa Campero, desde Tijuana. Laurita de Tecnibuses, Gabriel Meneses desde, desde Santiago de Chile, comuña, comuña, Comuna de la Florida. Jorge Garduño saludando, Anónimo Drama desde el sur de la Ciudad de México. César Pacheco saludando. En fin, tenemos casa llena, motores, 149 motores en este momento. Miguel Acosta Nopal, Saizun Zunegui, José Caribán, Maribel, ya llegó Maribel, que luego nos tiene con pendiente. No te nos escondas, Maribel. Eh, Oscar Dueñas dice: Esto se va a descontrolar. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ahorita que platiquemos de las reglas, esperemos que no se descontrole, aunque muy seguramente habrá alguien con una opinión diferente. Y bueno, voy a hacer una breve narración ahí de los hechos que detonaron esta acción de actualizar las reglas y platicar el día de hoy con todos ustedes. Déjenme nada más rápidamente me voy al final. Sandro Humberto, León, presente. Eh, ¿Quién más? Emanuel Quintero. Javier Valdés. Javier, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Manuel Salado desde Veracruz. Hot Wheels y más desde San Francisco. Bienvenido. Toy Collectible Volkswagen desde USA. Presente. Jaime Vázquez. Jaime, ¿cómo estás, amigo? Beto Lomelí. Eh, llegando a tiempo. Igual Santi. Buenas noches. Dani Castillo. Charlie Crown. Llegando. Ricky Wills. Eh, Gabriel Meneses. Pum, pum. Serapionina, Emilio, por acá eh, Carlos, muchísimas gracias por el apoyo para el canal. Mi querido Carlos Toledo, como siempre, un pilar de esta comunidad, ¿por qué no? Yalmar Sánchez desde Costa Rica, bienvenido, Yalmar. Excel Leo Gamer, tenemos un montón de motores ya reunidos. No voy a acabar. Pipis, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Alex Aguirre, hermano, ¿cómo estás? Raimundo Santiago, Sofía, en fin, si me salto a alguien, mis motores escriban al ratito porque ya hay toda la banda reunida. Carlos Cruz, Autos, Autos Gadgets y más, eh, Isaac Aguilar, en fin, Eladio Peláez, desde Forney, Texas. Realmente disfruto de estos en vivos, mucho que aprender en este canal. Muchísimas gracias, amigo. Eh, bienvenido a los miércoles de motores. J. Gustav61, Ricky Wills, en fin, Sergio Valencia, Luis Nesquiz. Tenemos ya la casa llena, Mr. Pepe Mampache, ya llegó. Suena como a personaje de caricatura, padrísimo. Ya nos confirmó Vicente Fábrega. Hola, Toño. Soy de Perú, viví en México, me mudé a España, ahora vivo en Uruguay. Con razón estoy hecho bolas. Con razón estoy hecho bolas, Vicente, bienvenido a este programa. Es que tienes todas las ciudades ahí reunidas. Entonces, este, entonces es de Perú, vi, vivió en México, se fue a España, regresó, pero no regresó a Perú, regresó para Uruguay. Sale. ¡Joycita! Familia por allá, Benítez. Buenas noches. Ingeniero Jorge Augusto González Acevedo desde Oaxaca. Ya, ahorita leemos más mensajitos, videos y más con Bryant. Quisiera saber en cuánto puedo vender mi Porsche 911 Carrera. Este, pues a ver, hay que ver unas fotos. Mándame un WhatsApp para verlo y te, te oriento. ¿No? Eh, Ángel M. Hernández llegando, Jerónimo Alonso desde Mendoza, Argentina. En fin, tenemos casa llena motores, 162 motores. Y bueno, déjenme compartirles antes que nada la cacería de la semana, que les digo que estuvo medio tristona. Una pieza bonita, muy bonita, pero no hubo nada más que me súper encantara. Y de pronto así pasa motores. Ustedes dirán, oye, Toño ya tiene tantas cosas. Toño tiene todo que de pronto ya no hay con qué hacerlo, con qué hacerlo feliz. Y bueno, resulta que de pronto sí me he vuelto un poco más quisquilloso y ustedes han visto que hay semanas que pues, el dinero no alcanza, hay tantas cosas que uno compra muchas cosillas bonitas, pero esta semana sobró dinero, ahorramos y nomás me traje este carrito que está súper, súper chulo. ¿De qué se trata? Vamos a disfrutarlo. Vean qué lindura mis motores, qué lindura. Es un play art, un playart hecho en Hong Kong, pero muy seguramente hecho para el mercado japonés. Por eso viene en este blister, ahí viene la marca Playart. Por eso, por eso en este blister viene la imagen de ese vehículo que parece un Mitsubishi. No me hagan caso. Parece un Mitsubishi Galant viejo, pero no estoy 100% seguro porque hay una infinidad de coches japoneses setenteros. Y bueno, al final les digo, todos los textos vienen en japonés. Se ve que esta pieza era para el mercado japonés, pero hecha en Hong Kong por Play Art. ¿Qué coche es este? A ver, ¿quién me dice qué coche es? ¿Qué coche es? ¿Qué es lo que estamos viendo? Está súper chulo, ¿eh? ¿Quién me adivina el modelo? A ver, a ver, ¿qué modelo es? ¿Quién me adivina? Así de ladito. Está lindo, ¿no? Si quieren leer en japonés, ahí abajo viene el nombre, ven. Ahí abajo viene el nombre. Dice Beto Lomeli, es un alpín. Alex Aguirre, es un jaguar. Un Datsun, dice guía de revista Datos Víctor Y ya, ya, varios atin atinaron. Aquí es un Renault Alpín. Un DIN Alpín, dice Manuel Ardínez. No, este es un alpín porque es francés. El DIN Alpín fue lo que fue construido acá en México por DINA. Y vean qué bonito está el diseño. De este carrito, escala 164. Una pieza rara, ¿eh? Una pieza muy rara de encontrar. Un Alpine de Playart. De hecho, la base del modelo, a ver si se alcanza a ver por acá, dice Renault A110. Ni siquiera dice Alpine. Y bueno, es de los que vienen con base de metal, porque en algún momento también Playart insertaba bases plásticas, pero este todavía es base de metal, con carrocería de metal. Y bueno, para la colección de Renault se suma esta chulada de Renault Alpine. No sé si por allá anda Brenti, que le encantan los renolitos Me encantó. Nunca había visto yo una pieza en este tipo de blister. Se me hace, eh, se me hace diferente, raro. Y bueno, bonito y estuvo a buen precio. Pagué el equivalente a 15 dólares, 300 pesos por él. Creo que es un buen precio. Eh, se me hizo un precio justo y bueno, véngase para la colección. Entonces, el, compré básicamente esto y compré una vitrina grandota para meter modelos, que no sé dónde voy a ponerla, pero la vitrina está ahí arriba, todavía está vacía, no la he limpiado siquiera, no he tenido tiempo y bueno, así quedó, ¿no? Por cierto, que yo les había ofrecido que el día de hoy haríamos el programa desde ahí arriba, sin embargo, como vamos a platicar de las reglas de participación del garaje de los motores, y voy a tener que estar leyendo mensajes. No me queda práctico ahí arriba porque tengo que tener la computadora en una mesa y voy a tener que estarme acercando para leer qué dicen sus mensajes. Y aquí me queda mucho más práctico la cámara acá, los mensajes acá y podemos contestar más ágilmente lo relacionado con las reglas del garaje. Hoy te platicamos de más cositas, eh, algunas cosas que me traje de casa de mi papá. Les digo que una caja llena de trenes eh, a escala y había algunas chacharitas que en cuanto las vi dije, guau, guau, guau. Me las traje. Son pedacitos, son huesitos, pero finalmente son cochecitos y están coquetones. Por acá llegó Nelfo, Macross llegando. Bueno, no te distraigas, Macross, tú manéjale. ¿no? Dice Vicente Fábrica: hechos en Hong Kong entre el 65 y el 83, fundidos a presión, tiene coches excelentes. Playart tiene modelos muy bonitos y diferentes a otras marcas. Porque, por ejemplo, Matchbox nunca fabricó. Un Renault Alpine, este, Tomica tampoco, eh, Hot Wheels menos, en fin, creo que para la época es, es un buen modelo. ¿Cierto? Queremos ver los trenes, Toño. Este quedaron, no son míos, son de mi papá, se quedaron ahí en su casa. Nada más abrí yo las cajas para revisar que eran, eran muchos trenes escala H0, algo de trenes en escala N, pero venían edificios para armar, todo en sus cajitas, todo nuevo, muy bonitos. Y bueno, no es tanto lo mío, a mí me gustan los trenes, pero en escala cero, que son trenes muy grandes, y no es mi escala. Entonces, ¿para qué me meto en más problemas si lo que nos falta es espacio, motores? ¿No? Ok, vamos al tema, mis queridos motores, al tema de las reglas de participación. Y voy a irme un poquito más hacia atrás, al pasado, a platicar con ustedes de dónde viene. Digo, hay, hay gente que seguramente está aquí reunida el día de hoy. Eh, y si algún despistado de casualidad que veo aquí en el chat no sabe qué es todavía el garaje de los motores, bueno, va un poquito de la historia, ¿sí? Hace, eh, ¿qué será? Poco más de dos años, un año, casi dos años, cuando comenzamos con el canal y compartí mi dato de contacto ahí en la información del canal, que era mi teléfono para que me mandaran WhatsApp y platicar con ustedes algunas cosas, mucha gente comenzó a mandarme a través de WhatsApp fotos de sus colecciones y me hacían preguntas y me, y me preguntaban de las series y de los modelos y cómo coleccionar en fin muchas cositas y decía yo en algunos casos bueno es que ve estas fotos ve qué bonitas piezas esto yo no lo conocía este no tengo idea cómo apoyarles y yo mismo no sé en algunos de los casos no y pensé bueno es que esto debería de estarlo viendo toda la comunidad de los motores para poder disfrutarlo eh, y respondernos algunas de estas preguntas que no siempre tenía yo una respuesta. A partir de esto, ya existía una página, ya existe de todas maneras, existe una página de Facebook de historias de motores, ¿sí? Pero no existía eh, el garaje de los motores. Y se me ocurrió pues, esta idea de pues, por qué no hacer algo disruptivo, diferente. Regularmente en Facebook hay grupos de ventas, ¿sí? Hay algunos grupos también para, para compartir pero se, se comparte lo que se vende, se comparten las colecciones y como que desmotiva un poquito eso cuando hay transacciones comerciales y la gente no siente a veces la confianza de compartir sus cosas. Luego entonces se me ocurrió la locura de que iba a ser nada más un grupo para compartir. No era un grupo de ventas. Eh, la intención desde un inicio era compartir todo lo relacionado con nuestro hobby, que es el coleccionismo de autos, camiones, autobuses, este, por ahí uno que otro loco luego sube al Concorde o un helicóptero, o otro tipo de vehículos, vehículos militares, también tenemos varias gentes, perdón, algunas personas, me, me regañé, bombo que digo varias gentes, es un error, error gramatical, varias personas que coleccionan vehículos militares, en fin, hay una amplia gama ahí de temas relacionadas con los motores, con el coleccionismo, con lo que nos gusta, y bueno, parte de lo que hemos platicado a lo largo de estos casi dos años es que eh, pues la intención era compartir tu colección, tu cacería de la semana, tus dudas, eh, alguna pieza, algún video que vieras interesante. No tenemos restricciones en cuanto a que alguien que también sea creador de contenido pueda compartir su contenido y así tenemos que Cacho, que es uno de los motores que está en Tokio, Japón, de pronto comparte algunos de sus videos donde saca tomicas o cacería de tomicas en Tokio, en Japón, completamente válido, o donde de pronto eh, eh, alguien más comparte el, est estos renders que hace con los Matchbox y con los Hot Wheels y comparte, ligas a sus videos, adelante, yo no tengo ningún problema, no es para nada. Un eh, grupo exclusivo para compartir los videos de historias de motores? Claro que no. Sin embargo, eh, obviamente, pues yo soy el que está al frente como responsable del de grupo frente a Facebook. Facebook, a la vez, tiene sus propias reglas. Estas reglas que tiene Facebook van más orientadas en cuanto a el tipo de lenguaje o el tipo de temas que se tocan en todas o en cualquier publicación que se hace en Facebook. Un ejemplo, de pronto, eh, no necesariamente en grupos, se eh, puede ser fuera en un perfil personal o esto. Todo lo que es lenguaje de odio, ¿sí? Está penalizadísimo. Todo lo que es eh, pornografía está penalizadísimo. Entonces, cosas así eh, no le gustan a Facebook y él de pronto eh, automáticamente eh, marca como una publicación nociva, ¿no? Y manda una alerta, en mi caso, a mi administrador, y créanme, en este par de años ya ha habido algunas publicaciones, no con, no con gente con poca ropa, pero sí algunas publicaciones donde el lenguaje ha dejado que desear bastante. Y bueno, automáticamente, y no soy yo, Facebook bloquea y me pide a mi autorización un, o una revisión de la publicación, porque si en un grupo permitimos este tipo de publicaciones, hagan de cuenta que Facebook va calificando la salud del grupo. Y un grupo con demasiadas amonestaciones puede quedar cancelado por el mismo Facebook, ¿no? Entonces, hace falta también ser un poquito mano dura en este tema de eh, ser muy estricto con el lenguaje que se usa, con los temas que se tocan, ¿no? Eh, por ahí de pronto cosas como guerra, armas, ¿no? Eh, gobiernos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, cosas de ese tipo de temas son temas muy sensibles para Facebook, no le gustan. Eh, a las computadoras que están rastreando y buscando, porque no es una persona que está ahí viendo toda publicación, es un algoritmo o es un sistema que está detectando qué publicaciones pueden infringir las normas comunitarias de Facebook. Luego, entonces, les digo, esto es una posibilidad, no todo lo bloqueo o cancelo yo. Hay veces que el mismo Facebook se pone sangrón y con justa razón con publicaciones que se salen del tema del lugar y que no vienen muchas veces al caso con los motores, que es lo que nos gusta compartir. ¿De acuerdo? ¿Qué más puede pasar? Cualquiera de ustedes, en cualquier momento, puede eh, reportar una publicación por alguna razón. Hagan de cuenta que ustedes están leyendo ya sea la publicación o algunos de los comentarios y encuentren que esa publicación infringe alguna norma comunitaria. ¿Por qué? Porque yo estoy este, manejando, estoy fuera de casa, no estoy todo el día checando las publicaciones. Entonces, de pronto, algún motor se encuentra algo. Y en los tres puntitos que aparecen arriba de cada publicación, ahí dice reportar esta publicación. ¿Sale? Y me las separa. Y ahí, en cuanto yo abro Facebook y abro el grupo, me dice, tienes una publicación con un reporte. Vela, ¿no? Si yo la veo y es una cuestión de interpretación o no necesariamente se infringe alguna regla de manera grave. Y aquí es un poco mi criterio, no necesariamente el criterio de toda la comunidad, pues muchas veces le doy para adelante, no hay ningún problema. Ha habido un par de veces que sí, digo, está vendiendo celulares en el grupo, pues claramente infringe todas las normas, ¿no? Luego entonces, ¿qué pasa? Este, esta disputa con respecto a las reglas se detona esta semana pasada y creo que de alguna manera con una justa razón cuando ante la flexibilidad o holgura de las reglas, muchas personas ya estaban publicando de todo, de todo tipo de publicaciones. Y hubo eh, alguna persona a la cual no le gustó una publicación, ¿no? Y algo que pasó que no me gusta que pasen motores, y aquí le voy a pedir su apoyo a todos ustedes, es que no se pongan a terquearle, no se pongan a discutir en el grupo. Porque al final en la discusión uno se acalora, ¿sí? Y acaban diciendo cosas que no me gustaron definitivamente. Esa publicación la eliminé. Alguien hizo un comentario como, ya siéntese señora, ¿no? Y se me hace una falta de respeto, les soy muy sincero, ¿no? ¿Por qué? Porque ni conoces a la otra persona, es un decirte, ya cállate de alguna manera y creo que no viene mucho al caso. Entonces, eso lo automáticamente en cuanto vi que a partir de eso, pum, se soltaron la, las conversaciones y Toño, Toño, mira, Toño, ¿cómo permites, Toño? Esto no está bien. No está padre. Definitivamente no está padre. Luego entonces, aquí van las reglas mis motores. Vamos a revisarlas una por una y quiero que todo mundo quede muy claro de qué es lo que esperamos de su participación. El grupo es antes que nada de todos. El grupo es para que lo disfrutemos todos, ¿de acuerdo? Es muy posible que alguna publicación pues no sea del todo lo tuyo. Hoy te platicamos eso. Primera regla, primera regla. Dice, primero, la regla más importante es el respeto absoluto, dicen mayúsculas, respeto absoluto, siempre, ¿de acuerdo? Luego entonces, ¿qué pasa? No me importa si es tu super cuate y ya te llevas de piquete de ombligo y ya le dices tres groserías porque es tu cuate. Sorry, pero hay, no sé, hay de pronto chavos, no niños, porque los niños no pueden tener en teoría un perfil de Facebook, pero hay chavos, hay gente joven, adolescentes que están viendo este interactuar del, del grupo. No nos gustan las palabras altisonantes, eso podría sonar como una falta de respeto, ¿sí? Y quiero decirles algo y. No me gustaría que suene como a una amenaza, pero la próxima vez que... <laughs> ah, al final del día, mis motores, soy el dueño de las canicas, ¿sí? Y si alguien hace una falta de respeto, y no me estoy enojando, <laughs> lo, lo vamos a sacar del grupo de forma automática, ¿de acuerdo? O sea, falta de respeto abierta y directa es baja automática. Así seas el motor que participa todos los días y que tiene la mejor colección de México, no nos interesa tener en el grupo gente que falta al respeto, porque faltas al respeto una y al rato otra y al rato otra y al rato se vicia esto. Y parte de lo bonito que tenemos en el garaje es esa comunión de ideas, es el ambiente, es el sentirnos en familia, coleccionando, compartiendo ideas, haciendo amigos, ¿no? Y amigos, amistades, inclusive luego salen de Facebook y se van a la vida real y se encuentran y comparten y se van a comer y otras cosas. Entonces, regla básica de participación: respeto absoluto. Si en algún caso yo encuentro que alguien está en la rayita, está en la rayita, ¿sí? Porque podría sonar como a una falta del respeto, pero no sé si quiso decir o no, voy a congelar la publicación y lo voy a contactar directamente. Esto es, no quiero que estén teniendo miedo al momento de escribir. Por ahí hubo un par de personas que, eh, ante esta oleada de comentarios, me ponían es que no sé si se va a enojar Toño y no quiero que se no Créanme, que soy regularmente bastante buena onda y bastante flexible, ¿sí? Y no me tomo nada personal, difícilmente me enojo en la vida, pero eh, si lo haces abierta y descaradamente, una falta de respeto es baja automática. Si encuentro que hay una interpretación, hay una línea muy delgadita y tengo dudas, te voy a contactar para preguntarte cómo estuvo la onda. Platicamos. Eh, si no tengo respuesta, pues no me vas a dejar de otra. Sí. Y eventualmente esperamos llegar a un acuerdo y que todo siga funcionando bien. ¿Todo mundo de acuerdo con la regla número uno? Veo por acá sus respuestas. Regálenme una manita arriba si les gustó la regla número uno, si creen que está bien o algo deberíamos de ajustar con esta regla dice Javier Méndez, ¿quién fue el irrespetuoso? Se va a ganar un arañazo de la micha, así como este, vean nomás, vean nomás, este estuvo criminal. No, la verdad es que me di contra una llave, en un, no, no, estoy enseñando, no estoy enseñando conejo, traigo un arañazo de la micha aquí, pero marca diablo. Ni tampoco les estoy haciendo señales, eso no, eso es una falta de respeto, motores. Eh... De acuerdo contigo. ¿Algo más con respecto a la falta de respeto? ¿Algo más que me quieran comentar? Creo que está bastante claro, ¿cierto? Creo que ahí no tenemos nada más que decir. Todos de acuerdo, aparentemente. Bien. Coherencia, respeto, buena educación. Es la base para cualquier buena comunicación, ¿no? Porque si no, de pronto, eh, y la idea es no tener malas vibras, no tener, ah, ya está el cuate otra vez que ya una vez contestó raro y en, en turbia, ¿no? Molesta a veces. Y si todos tenemos un nivel de comunicación transparente, bueno, así, tranquilo, relajado, enfóquense en gozar, en gozar de sus juguetes. No nos, no nos metemos en problemas de que alguien, ¿no? que no de todos nos cuadre, esté por ahí rondando. Eh, dice por acá René Joaquín Hernández, Toño, buenas noches. Es excelente que aclares las reglas de tu foro, es lo más importante. Gracias, amigo. ¿No? De acuerdo, de acuerdo. Toño, di nombres, no, no hay nombres, ya lo pasado, pasado, y es momento precisamente para realinear, ¿de acuerdo? Aunque sea el, la mejor motor o motora, se sí se sacaría si hace una falta. Sí, aunque sea, aunque sea Maribel, o aunque sea el, el señor, aunque sea el mismísimo señor presidente, <laughs> eh, presidente de esta sociedad de motores, sorry. O sea, la regla aplica para todos. ¿De acuerdo? No aplica para mí porque si me salgo del grupo se borra el grupo, pero <laughs> finalmente me toca ser el, el guardián de la paz y el orden y eh, bueno, junto con el apoyo de Ángel Centeno, que nos apoya, ahorita Ángel ha estado súper metido en un proyecto que trae, no ha tenido tiempo, como ustedes han visto, ni de estar publicando, ni de estar escribiendo, ni cuidando, ni nada, pero eventualmente somos dos administradores que estamos detrás de que el, el grupo tenga un buen funcionamiento. ¿Ok? claro y cristalino. Respeto ante todos. Eh, Gerardo Calderón saludando, totalmente de acuerdo, dice Fausto, todos defendemos la misma camiseta. Es correcto, ¿no? Luego entonces, si alguien de pronto encuentra algo que no les gusta o que sienten como una falta de respeto, reporten la publicación. Les digo, en cada publicación, arriba hay tres puntitos, pican ahí, dice reportar esta publicación, ¿sí? y la reportan con un administrador para que la revise en su caso. ¿Ok? Hasta ahí estamos tranquilos. Vámonos con la segunda regla de participación. Son cuatro, eh? ni siquiera es un rollote esto. Son las va la segunda regla, dice. La misión de este grupo es compartir nuestro hobby. Sencillo, aquí puedes compartir tu colección, tus cacerías, preguntar, platicar y debatir sobre diversos temas siempre que sean de interés para la comunidad. Mm, y aquí podemos tener a lo mejor un espacio de interpretación con esta frase de siempre que sean de interés para la comunidad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el grupo se llama El Garaje de los Motores. Claramente no es un, coleccion un grupo de coleccionistas ni de Barbies, ni de eh, monedas antiguas, ni de estampillas, ni de otro tipo de temas. Yo sé que muchos de los motores coleccionan muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí vamos a enfocarnos. Si tiene que ver con autos, camiones, autobuses, algo de aviones, algo de trenes, que en la mayor parte es generalmente lo que nos gusta, autos, camiones, autobuses, por ahí estamos, estamos en el tema, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que estamos alineando a partir de ahora? Aquí cambió la regla. Y ya platiqué con algunas personas que hacían un poquito de cosas diferentes. A partir de ahora, no está permitido del todo usar eh, este sitio a manera de blog. ¿Qué es un blog? Bueno, es un mecanismo para compartir tu día a día, ¿no? Ah, voy saliendo de mi casa, mi foto. Ah, ya estoy desayunando, mi foto. Ah, estoy llegando al trabajo, mi foto. No. Básicamente, hay que hacer publicaciones que sean de interés. Común, general. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Imagínense que de pronto soy una persona ocupada. Tengo breves espacios, no sé. Yo trabajo de decir un decir. Trabajo de nueve a seis y tengo pequeños breaks de cinco o diez minutos para ir al baño, revisar mis mensajes y demás. Imagínense que yo tengo un par de minutos apenas en la mañana para ponerme al día con lo que hay en el garaje, ¿sí? No tengo toda la mañana, tengo un par de minutos qué me gustaría ver pues publicaciones de interés no entonces si de pronto eh, en, esa, en esa lista de publicaciones me encontré varias cosas que pues ya vi una ya vi dos ya vi tres ya vi cuatro hijo apenas vi dos de coches ya tengo que regresarme a trabajar ocupamos el tiempo de las personas al final sí luego entonces qué no está permitido a partir de ahora pues obviamente el desayuno eh, por ahí platiqué con Maribel también porque estábamos haciendo dos publicaciones con respecto a las felicitaciones de cumpleaños, ¿sí? Hacía una de los motores hacia el festejado y una más de Toño Lara e Historia de Motores hacia el festejado. Hacíamos dos, vamos a dejarlo a partir de ahora en una sola felicitación de parte de todo el garaje de los motores y claro que yo estoy incluido, no hace falta decirlo, ¿va? Eh, entonces es una sola publicación de cumpleaños a partir de ahora para reducir también el número de publicaciones que de pronto son un poquito redundantes, ¿va? Que sí está permitido, les digo entonces, tus cacerías, tu colección, eh, reuniones con otros motores, a mí me encanta ver esas fotografías, ¿sí? Hoy estamos en casa de fulanito, me está compartiendo un carrito, o me acabo de encontrar un cuate aquí en Valderas, miren qué bonito carro se compró, todo lo que sea camaradería entre motores está súper súper aceptado. ¿Qué nos gusta? Pues ver la pieza, obviamente, pero también conocer la cara de algunos motores que de pronto no conocíamos, ¿no? Por ahí vemos un hombre muy seguido en el grupo, pero no necesariamente están eh, eh, reconocidos por su cara. Entonces está padre el saber quiénes son. ¿Verdad, Micha? Aquí está. Está más dormida que yo. Aquí está. Sí, sí, sí. ¡Ay! <laughs> Luego entonces eh, por ahí había un par de temitas ahí pendientes. Hace rato había una publicación de Charlie Crown que causó un poquito de eh, incertidumbre. Y déjenme platicar primero un antecedente de esta. Hay gente que me ha puesto en comentarios, oye, Toño, esto ya parece un grupo de Hot Wheels. Hay muchas publicaciones de Hot Wheels, ¿no? Y yo quiero ver puro juguete antiguo y puro juguete raro. Desafortunadamente, habemos coleccionistas de este tipo de juguetes, pero somos pocos, ¿no? Sí lo sabemos, hay muy buenos coleccionistas eh, como el barón Ashler, como Louis, este, en fin, varios, no, no quiero olvidar a ninguno. Pero eh, finalmente, ¿qué pasa? Eh, si quieres ver por un juguete antiguo, pues este grupo es de motores en general, ¿no? Y si te gustan los mini GTs si y comparte un mini GT, pues hoy por hoy es una publicación y es 100% válida. Mi petición con ustedes aquí es, por favor, sean tolerantes, sean flexibles. Oye oh, es que a mí yo ya no quiero ver más Hot Wheels. Oye ya no quiero ver más de este tema. Ahora quiero ver Toño. Habla con los demás para que. Me encantaría poder darle gusto a todos. El grupo tiene en este momento más de 3,000 mil motores. Yo sé que no todo mundo participa, no todo mundo platica y comparte. Pero al final los que sí estamos haciéndolo, eh, pues hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Lo hacemos con lo que tenemos, con lo que nos apasiona. Nos encantaría tener lo que otras personas piden, pero no necesariamente lo tenemos siempre. Entonces, creo que aquí la, la mejor instrucción sería ser flexibles, mis motores. Y aquí es donde voy con una publicación que hubo al, hace ratito, donde alguien compartió algo que le pareció muy interesante, que era una exhibición de modelos a escala, modelos de armar, eh, que a mí me gustan mucho los modelos de armar, pero eran mayormente modelos militares, ¿sí? Y alguien me escribió y me dice: Toño, esto está fuera de lugar, este no es lo que pues yo lo veo muy bien. Me dice que nomás hay un coche ahí en la foto. Entonces es que no tiene que ser a fuerzas coche o coche o coche y camión. Yo veo que los vehículos militares, ahí está Ángel, por ejemplo, Ángel es súper fanático de los vehículos militares y seguramente hay más gente que le gustan, ¿no? Y en el caso de las tanquetas, tanques, cañones y otro tipo de vehículos, pues creo que pueden entrar en ese aspecto de los temas que están completamente eh, aceptados para el grupo. ¿Ok? No hay 20 publicaciones de eso todos los días, no, ya hubiéramos hecho un grupo específico de modelismo estático y de tanques o de vehículos de guerra. Al final son publicaciones muy esporádicas. En este caso, alguien compartió en una liga una publicación. Es de interés general, ¿no? Eh, quiero ver si por aquí queda algún, algún inconveniente con respecto a esto. ¿Se puede tomar alguna eh, represalia contra alguien que hace publicaciones? ¿Incorrectas? Bueno, mismo caso. Si ves que una publicación de pronto no aplica con la regla número dos, vete a los tres puntitos de arriba, pícale y ponle reportar esta publicación. Sí, fíjate que efectivamente esté incumpliendo la regla número dos. Si alguien descaradamente se pone a vender celulares, sube sus Hot Wheels y les pone precio. Este, y demás, en ese momento causa baja automática sin ninguna pregunta ¿de acuerdo? hay muchísimos grupos más para vender tus juguetes en redes sociales, y bueno, este no es un grupo de ventas, por ahí he tenido algunas peticiones eh, de algunos motores con respecto al tema de las ventas me han dicho, Toño, es que yo tengo cosas que quiero vender este, ¿qué puedes hacer para que esto suceda en el garaje de los motores? Entonces, creo que es la esencia del garaje, el que no tenemos esa posibilidad de vender, simplemente aprender, disfrutar, compartir. Cuando hay grupos de ventas, las cosas se desvirtúan un poquito. ¿Qué es lo que puede pasar? Al primero, que no le incumplan, que nunca llegó a la cita, que las cosas no eran las que me ofreció, este, que me, me robó, empieza a ensuciarse la esencia del grupo. ¿sí? No queremos gente peleando todo el tiempo. Porque les digo, se pelea uno con otro y de pronto hay otros dos defendiendo a este y otros tres defendiendo a este. Y al rato ya es una pelea campal para ver quién tiene la razón. No nos gusta ver eso en el garaje y no será un grupo de ventas. Me decía por ahí alguien más en los comentarios de ayer, oye, Toño, es que tú en tus videos eh, de pronto dices si tienes algo para vender, pues mándame un WhatsApp y vemos qué es, ¿no? Estás comprando. <laughs> Ok, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? El garaje de los motores tiene sus reglas, son reglas para todos, ¿sí? Yo no ando vendiendo mis juguetes en el garaje ni ando haciendo cosas por el estilo. Y historias de motores es mi proyecto y es el lugar donde puedo hacer lo que yo quiera motores, siempre y cuando a ustedes les guste. Y finalmente, eh, no hay reglas para mí en historias de motores, ¿ok? Sí, publico, publico. Aquí hay un nuevo video, pues es para informar a la comunidad que vengan. Creo que este video ni siquiera publiqué que estábamos, <laughs> ni siquiera lo compartí en Facebook. Se me olvidó compartirles que ya va a empezar y empieza a las 9. Así son las cosas. No lo compartí aquí ni lo compartí en ninguna otra parte. Y ya estamos 217 en este momento aquí en casa. Nomás 133 likes. No sé por qué, porque estoy hablando mucho y seguramente ya aburría a la mitad, pero eh, por ahí si me regalan un like, vamos a, a, aumentando, vamos creciendo. En fin. Eh, yo sé que puede causar una, una línea muy delgada, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo publico mi colección? Les doy una idea. Oye, es que me gustaría tener en mi colección más corgi toys, ¿sí? Eh, y me gustaría poder saber quién tiene corgi toys para vender, pero no puedo preguntarlo directamente porque no es un grupo de ventas. Pero ¿qué pasa si yo publico mi colección? En los comentarios, en las respuestas, vamos a encontrar con que, oye, mira, yo también tengo este, yo tengo otros también, a mí también me gustan los corgi toys. Ah, perfecto. Oye, te mando un mensaje directo y platicamos tú y yo de corgi toys. Eventualmente puedes tener algún repetido, que hagamos algún cambalacho, que me vendas algo, podría pasar. No está permitido hacerlo de forma abierta a través del grupo, les digo, para evitar este tipo de inconvenientes de las cosas que no, que no salgan, que no funcionen. Pero por detrás, ustedes son completamente libres de contactar directamente a otros motores, mucha gente lo hace, ¿no? Y este, ponerse de acuerdo para hacerle un custom, que te hagan una obra de arte, este, un cambalache, en fin, no hay, no hay reglas a ese respecto. Simplemente, este espacio que tenemos del garaje está, está prohibido el vender cosas, ¿no? Muy a manera de broma, a veces decimos, Mío, como si fuera un grupo de ventas. Y esto es porque nos gana la emoción. Claramente no está permitido que te digan sí, tuyo, este, te escribo y nos arreglamos, porque entonces ya estás vendiendo y te pones en riesgo de que pudieras ser expulsado del garaje. ¿Sale? Por lo demás, eh, creo que la regla es bastante clara, motores. Eh, escucho, escucho algunos de sus comentarios con respecto a la regla número dos. Hay algo que no quede completamente claro intento hacerlo más hacer la regla lo más simple posible de acuerdo eh, y miren que somos 3000 en este momento eventualmente va a ir creciendo el, el garaje poquito a poquito ya no tan rápido como al principio hoy por hoy diariamente acepto tal vez a tres o cuatro personas y no siempre están participando activamente, muy muy ocasionalmente aparece un motor nuevo, súper entusiasta que le encanta el me se clava en historias de motores, se pone a ver todos los videos, se pone a compartir. Todos los días puede pasar. Una opción sería que ya cerremos la puerta y que ya nadie más entre al garaje de los motores, pero nos estaríamos privando de algunos excelentes coleccionistas que aún no nos han descubierto ya sea en México, en Estados Unidos, Argentina u otros países, yo creo que sería un tanto injusto si realmente hay eh, gente con las ganas de participar, con las ganas de compartir, el que ya no sea posible entrar al garaje. Entonces la puerta está abierta, ¿no? Dice por aquí el mecánico loco, también que no exagere, Antonio, ya bastantes quejas tenemos con la generación de cristal. <laughs> hay que tener tolerancia a los demás motores, eso de los modelos estáticos me pareció excelente publicación. A mí me gustó, o sea, porque te dice, mira, hay un, hay un evento de modelismo estático que está pasando en la UNAM. A lo mejor yo soy de otra ciudad o de otro país, pero veo que pues, se juntan en México para compartir el cómo arman los modelos, un poquito de cultura militar o lo que sea, y me pareció una buena publicación, ¿no? Mi mejor recomendación para todos, no se enojen, no se lo tomen personal. Si esa publicación no es para ti, next, otra. Si ese Hot Wheels no te encanta, otro, otra publicación. Ni te detengas a leer todos los comentarios. Y lo que te guste, ahora sí, ay, este sí me encantó, órale, like, comentarios, ¿no? Vamos a enriquecer. La gente se va dando cuenta de qué es lo que más gusta. Cuando alguien comparte una piececita sencilla, pues tiene dos likes y no hay muchos comentarios. Cuando la pieza... Eh, revoluciona lo que conocemos, lo que hemos visto, buta, tiene 60 likes, un montón de comentarios, este y de pronto es una publicación de, de alto impacto. No todas tienen que ser así. ¿Por qué? Porque también fomentamos el que nuevos coleccionistas se quiten la timidez, el que vayan saliendo del closet poquito a poquito y empiecen a compartir sus piececitas favoritas. Y no tienen que ser cosas rarísimas. De pronto, mira mi colección de mini Coopers de Hot Wheels. Oye, a mí me encantan, ¿no? Ya tienes tres, pues padrísimo, son 50. Échale ganas, mira que hay uno más, este, en fin, ¿no? Y poco a poco eh, vamos creciendo todos, ¿no? Seamos flexibles, motores, seamos tolerantes, ¿de acuerdo? Si no es para ti la publicación, pues dale para adelante. Ya a partir del ajuste de estas reglas, estamos reduciendo de manera importante, esas publicaciones que definitivamente no eran el contenido del garaje. ¿Va? Ah, dice Gregory Colt. Eh, así es, Toño, las ventas están prohibidas, pero no están prohibidas las amistades, todo lo contrario. Eh, los invito, mis motores, ay, me está mordiendo, los invito a que eh, salgan del garaje también y lleven esas amistades a la vida real, ¿no? Reúnanse, júntense, envíense regalos, platiquen por fuera, estrechen esos lazos de comunidad que tanto, tanto, tanto eh, enriquecen a este grupo. Eh, hay gente que tal vez eh, no, lo, no lo ha percibido así porque no ha participado directamente en las Motorcones, pero en nuestras reuniones que hemos tenido de motores. Pero si vieran qué padre es cuando la gente se reúne sin conocerse más que haberse mandado mensajes. Y son así como amigos de toda la vida. Y te traje esto, yo te traje lo otro. Y se dan un abrazo, se sacan la foto, ¿no? Entonces, creo que está padrísimo eso. Y es algo que nunca fue planeado, algo que nunca fue un propósito de historias de motores, nunca fue un propósito del canal. Pero al final está sucediendo y está increíble. Entonces, vamos a fomentarlo, vamos a nutrir el que eso siga sucediendo. ¿Verdad, Micha? Y eh, vamos para adelante, motores. Salud. Leo algunos mensajes. Duda existencial. Preguntar, ¿cuánto puede costar un motorcito solo para saber más o menos? Ok, ahí les va. Este es un tema difícil. Eh, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No me gusta gente que anda pidiendo precios, ¿no? O sea, acabo de conseguir esto, no sé ni qué es, cuánto vale. O sea... Ese tipo de preguntas son muy comunes en otro tipo de grupos y están penadas en otro tipo de grupos. Si estás preguntando cuánto valen los juguetes para cotizarlas porque eres un comerciante, pues no necesariamente lo que buscas es el garaje de los motores. Si quieres darte una idea de cuánto puede costar, ¿qué podríamos hacer ahí? Pues podríamos pedir, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Yo, a veces que les digo aquí en el programa, en mis cacerías, bueno, me compré esto, estaba súper bonito, me costó 300 pesos. Creo que fue un buen precio porque está nuevo en su empaque, eh, el equivalente a 15 dólares. ¿Ese es el precio? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Eh, vamos a hacer algo. Aplica, aplica solamente para juguetes nuevos. ¿Qué les parece? ¿No? Oye, Toño, el nuevo mini GT que acaba de salir. ¿Cuánto es bueno pagar? Pues lo que nos está costando en las tiendas. Yo te diría 200 pesos, 230 pesos, un mini GT, porque es el nuevo, ¿no? Oye, oh, es que es el número dos, es rarísimo, es un precio especulativo. Todo lo que sean precios especulativos y como con la intención de cotizar juguetes, eso no me gusta, ¿no? Porque no es la intención del grupo. Y en todo caso, yo te recomendaría pues, hacer un poquito más de amistades dentro del grupo y a lo mejor una pregunta directa. A mí a veces me preguntan vía WhatsApp, Toño, mira, me ofrecen esto, piden tanto, ¿cómo lo ves? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Eh? Y a veces les digo, no, pues, está rayado, está muy buen precio, cómpralo. A veces que te digo, no, no, es pues, que te, está te, viendo la cara, está carísimo, está roto, le falta, este, eh, y es bien común. Aunque es raro, no, no es raro, es súper común, ni lo compres, no le entres. Entonces, no, podría ser, es un tema delicado, ¿eh? Es un tema delicado. José Luis Ocampo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Javier Españas. Eh, ¿Quién más? Duda existencial. Aquí está. Preguntar cuánto puede costar un motorcito, solo para saber más o menos. Eh, sin afán de comprar, ¿no estaría permitido? Solamente para un juguete nuevo, ¿no? Porque tú puedes conseguir en diferentes lugares cuánto es justo pagar. No. Tan, tan. Víctor Moreno, soy fan de los vehículos militares. Gracias, Vic. Don Porfirio. Dice, eh, se me fue el mensaje. Cacho, acá andamos aprovechando la hora de la comida en Tokio para llenarnos la pupila, como dice el sensei. Gracias. Laurita, hay muchos grupos de ventas en el Face. Hay un montón. ¿Quieren vender algo? Pues váyanse a un grupo. Yo soy administrador de un grupo de hace muchísimos años que se llama El Extraño Mundo del Juguete Raro. Tiene casi ya 25 mil personas ahí dentro. Y a, a diario acepto casi a 100 personas. O está creciendo. Enormemente, y hay gente que vende algunos juguetes, tiene que ser raro o tiene que ser viejo. Si quieren vender Hot Wheels nuevos, pues hay grupos de Hot Wheels, este, otras cosas, ¿no? Un tip de Ángel que nos da: pregunten otra cosa, no solo el precio. Ah, me gusta, me gusta el tip. Oye, está padrísimo ese Lincoln de Mini GT, este, como qué año es, oye, ¿dónde lo compraste? cómo ¿Cuánto está bueno pagar? Ah, está tranquila la pregunta, ¿no? Muy diferente. Ah, pues me acaban de regalar esto. Acabo de acabo de mercar esto, ¿no? ¿Cuánto vale? Está muy descarado. Eh, eh, eh. Dice Conchis: Eso es lo que quisimos demostrar. La amistad que se había formado entre Maribel y yo, nunca con afán de molestar. Esa es una, es una, es una reunión de motores. Fotos de Conchis con Maribel. Nos acabamos de conocer 100% autorizado. ¿Sí? Obviamente no. Foto de Conchis con Maribel, nos acabamos de conocer, padrísimo, o con el cochecito, me encanta, ¿no? Otra comiendo una torta, otra en la playa, otra en la noche, otra en la cena, otra ya fue. ¿Estás de acuerdo, mi Conchis? ¿Estás de acuerdo, Maribel? Les digo, la, la clave es esta, o sea, seamos selectivos con lo que compartimos. Yo sé que las historias de pronto fue una semana que se pasaron juntas y se la pasaron de lujo y que disfrutaban mucho, pero hay gente que tiene poco tiempo para ver publicaciones y le gustaría ver más publicaciones del tema. ¿No? Dice Jorge Garduño: la amistad trasciende fronteras, conchis y se siente, se nota, no te preocupes, yo te quiero mucho y no nos hemos visto en persona, ¿cierto? Ok. Las amistades también pueden ser historias de motores, claro que sí, ¿no? Así es, así es. Vicente Fábrica, como sugerencia sería ideal acompañar las fotos con una pequeña explicación o contexto. ¡Súper! ¿No? Pues aquí estamos la conchis y yo, Maribel, y nos acabamos de conocer. Este, yo casi lloré, me trajo un cochecito, pasaremos una semana juntas, me encanta. Es pues, historias de motores, 100%. ¿No? Andy Panda, a mí sí me gustaba ver que desayunaba, comía y cenaba. Pues ya no lo vas a ver más, mi querido Andy, a menos que te hagas súper amigo de Maribel, le mandes WhatsApp y te mande directo esas fotos a ti, porque aquí buscamos ahora enfocarnos más en nuestro tema. ¿Ok? Eh, <laughs> Dice Ángel, ¿no? ya chole con el cuánto vale, en cuánto lo puedo vender. No, si alguien pone en cuánto lo puedo vender, eso es casi casi baja automática. ¿eh? ¿Eh? ¿Cuál es su precio? ¿En cuánto se cotiza? No es un grupo en el cual coleccionemos por el valor económico de las piezas, definitivamente que no. ¿Sale? Si yo algunas ocasiones les comparto algún valor, es porque considero que fue un buen precio me gustó y creo que hice un buen deal hice un buen negocio al comprar esta pieza a este precio pero no ando diciéndoles ah esto vale 200 dólares esto vale 50 dólares esto vale no no es la tarea y es créanme bastante bastante aburrido y al final del día uno acaba viendo la colección como un montón de dinero ahí que no tengo en el banco y empiezas a ver las piezas con signo de pesos no como lo que son se pierde muchísimo al coleccionar cuando a todo lo ves. Ah, esto vale 50, esto vale 20, esto vale 10. No está padre. Por experiencia, motores, experiencia propia. Esto me pasó hace muchos años. Háganme caso. No vean sus piezas como dinero en un anaquel. ¿Sí? Véanla como algo que les da satisfacción, algo que los entretiene, algo que disfrutan, independientemente del valor económico. Está como regañada esta gata. <laughs> ¿Qué pasó, mi ¿Estás regañada? regañada? Se pone aquí y se pone a ver su sombra y se queda así como toda cautiva. Andy Panda, ya queremos ver lo que nos encanta. Ok, ok. Eh, hoy parece que te regañó tu señor. <laughs> Toño, hoy parece que te regañó tu señor. Bon, no está. No, no me regañaron. Nomás ando, ando, ando firme con ustedes, motores, porque luego se me descarrían y andan haciendo cosillas que no me gustan. Y la idea es tener una buena comunión, una buena comunidad, ¿no? Cuando les digo hola familia, es porque realmente lo siento como una familia de amigos, una familia cercana de gente que se quiere. Y mientras más fomentemos, procuremos ese, ese, ese sentir de que estos no son coleccionistas, son mis hermanos coleccionistas, eso, eso no tiene precio, motores. Y eso no lo hago yo por decreto, eso lo hacen ustedes al tener buena relación, buenas comunicaciones este, y todo lo que ustedes hacen todos los días. ¿Sale? Ya platicamos de la regla 3, vamos rápido con las reglas. Esto no es un grupo de ventas. Si tienes modelos que deseas vender, ofrécelos en otros grupos. Punto. ¿Sí? Y esto incluye, ya quedamos en el tema de los precios. ¿Sale? A menos de que alguien pregunte de una pieza nuevecita, andar preguntando precios no nos gusta. Entonces, probablemente recibamos una amonestación. Si alguien repite, repite. Vámonos. Y cuarto, ya habéis platicado de esto, no está permitido el spam. Otras publicaciones serán reportadas y eliminadas. Si tienen alguna duda, contacten a un administrador. ¿Sale? Oye, Toño, vendo este, unas calcas para. No, no, es que... no, no es grupo de ventas para empezar, pero de pronto, este, algún tipo de cosa que. Oye, es que esto es para el canal, no es para el canal. Es que son calcomanías, no, pero no son juguetes. Entra en la clasificación, no sé, no sé. ¿Sale? Si alguien tiene alguna duda, contácteme y ya vemos qué hacemos. He dicho, motores. He dicho, esta es la ley del garaje. Eh, no estoy enojado, este, no me enojo por ahí, este, si Toño no se molesta, este, quiero decir que yo no me molesto, sean directos, ¿sale? Y platiquen lo que tengan de dudas. Si me pueden contactar directamente, pues adelante, háganlo. Mi, mi WhatsApp es, está disponible, no contesto, ya les había dicho, no contesto el teléfono, mándenme un WhatsApp. Tengo el teléfono para que si el número no lo tengo registrado ni me suena ¿eh? llamada perdida quién es quién sabe mándenme whatsapp al 81 12 13 53 22 y créanme platico como con 50 motores en el día a día y mucha gente me manda el desayuno los buenos días hay gente que me comparte su cacería la colección alguna pregunta no tengo no tengo problemas con eso hay veces que me tardo un poquito en contestar porque si me levanto en la temprana en la mañana corro subo bajo y ya como a las dos, me pongo a ver mensajes hay quien me dice, oye, Toño, pues te escribí desde las 9. Ando corriendo, tengo cosas que hacer, pero en algún momento veo los mensajes. Igual hay veces que en unos minutos, ay, ya, no le contesté, pero ya lo vi. No es que los deje yo en visto, al rato les contesto. Hecho, sean pacientes conmigo, motores, porque son muchos motores, muchos, muchos motores. Salud. Y bueno, estas fueron las cuatro reglas básicas de participación. Súper sencillas. No hay, creo, eh, nada nuevo más allá de que eh, las publicaciones fuera de tema eh, van a reducirse van a eliminarse y las de felicitaciones de cumpleaños nada más va a ser una por cada cumpleaños o una para varias personas sin problema eh, y bueno a disfrutar motores a divertirnos sí la esencia del grupo como les digo ya por último para acabar con esto es pasárnosla bien aprender compartir hacer amigos eh, y tener un medio que no sea pues nuestro chat de los miércoles, que tengamos algo todo el tiempo, a todas horas, donde podríamos en unos minutos ver algo bonito, aprender y ver algo de un coleccionista en España, en Argentina, en Estados Unidos, tantas cosas. Hay tantos juguetes motores. Ustedes dirán, es que Toño ya tiene todo. No, no, no tengo ni la mitad. Hay muchísimas, muchísimos juguetes increíbles. Diariamente salen muchísimos más de tantas y tantas marcas. Esto no se acaba nunca. Nunca, nunca. Alea y acta est. Danos la traducción, mi querido anónimo, porque no entendí ni más. Jerónimo, suban fotos de los mercadillos donde se consiguen las piezas para ver las distintas costumbres de cacería. Interesante. Claro como el agua, acepto cumplirlas. Saludos a todos los motores, dice Roberto Carlos. Dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. He dicho. Padrísimo. Diviértanse, motores, no les sufran, yo me divierto. ¿Va? Dice Conchis, ok, ya entendía, salir del closet para quien, para quien sea nuevo, es un término que platiqué hace muchísimo tiempo, donde hay, hay coleccionistas que tienen sus colecciones en cajas, en un closet, ¿sí? Entonces no pueden disfrutar porque no tienen a veces espacio o no tienen una vitrinita para poner juguetes a la vista, entonces yo les digo que salgan del closet con sus cajitas. Para poder disfrutar sus juguetes y que los puedan ver todo el tiempo. ¿Ah? Eso es salir del closet, no lo interpreten mal. Bueno, Toño, trenes, sí, sí, ¿por qué no? Eh, Patricio Ojeda, saludo desde Natales, Chile. Yo ya aplicaba los siguientes y no me gustaba la publicación, solo pasaba a la otra, sin problema. Adelante, adelante, ¿no? Pero sí, de pronto, digo, vamos a reducir la cantidad de publicaciones que no tienen 100% que ver con el tema del garaje. Hecho. Super. Si les parecieron las reglas, motores, regálenme un like para este video y vámonos con lo que nos truje. Les platicaba que me fui a casa de mi papá hace rato de visita, hoy por la mañana, tenía unas cajas con trenes, y mi papá es anticuario y compró unas cajas con trenes H0 como de principios de los años setentas, y yo abre y abre cajas a ver dónde estaba el Zipsa ahí escondidito, no apareció, no apareció, pero en una cajita apareció esta chulada, ¿sí? Vean qué lindura, qué lindura, de armar un Fordcito, ya teníamos uno, no sé si te acuerdan de este modelo, Ford 1927 Touring, si se fijan está en español, escala auténtica 1 a 25, este fue su precio, y es auto modelo plástico, es 100% mexicano. Está padre, ¿no? Un poquito maltratada la caja, medio cacheteada de este lado, pero lo bonito es que el modelo está sin armar dentro de la cajita. Y lo más bonito, mis motores, es que me lo regaló mi papá. Entonces, lo super disfruto. Ahora vienen instructivos, todas las piezas y todo, estaba nuevecito, pero me gustó particularmente esto que viene dentro, está súper interesante. Entonces viene un sobre ya con la dirección de Autoplástico SA, que estaba en la colonia del Valle, en la calle de Amores. ¿Alcanzan a ver? Y era para regresar a vuelta de correos esta hojita que está bastante curiosa. Déjenme se las comparto. Dice: Oferta limitada. Aprovecha la oferta especial, cinco coches eh, armados en caja de lujo, escala un 25 y el obsequio sorpresa. Precio normal, había un Mustang, un Galaxy 500, un Chevrolet, un Buick, un Thunderbird, 110 pesos, más el obsequio sorpresa, 119. Entonces ve que mandabas esto con un cheque o un giro postal y te mandaban a vuelta de correo tus modelos. Si vives fuera del DF, se hará el envío con porte por cobrar. Entonces, está interesante esto, ¿no? Esto nunca había visto una hojita de esta promoción. Estos modelos son de finales de los 60s, finales de los 60s, principios de los 70s. Eh, muy bonito, muy lindo. Este modelo, les soy muy sincero. Así como lo ven, ya lo tenía yo. Aquí tengo el mío que compramos el año pasado. Entonces tenemos uno ahí igualito. La caja está en mejor condición, pero no trae la hojita este especial eh, de la promoción, que se la voy a pasar al mío y muy seguramente el otro lo voy a cambalachar este fin de semana. ¿Qué más tenemos por acá? Cositas que salieron en las cajitas de los trenes. Un bochito de gelatinoso, de gelatinas royal, todo pintarrajeado. De color azul y lo pintarrajearon todo. Entonces, posiblemente le voy a quitar esta pinturita, no lo sé, porque está medio, está como tipo oxidado. Ahí, ahí está. Está simpático. Salió ese y había otro bochito en otra cajita, pero le faltan las ruedas y tiene rostro, roto uno de los postes que soportan el eje delantero. Alcanzan a ver. Pero al final eran chacharitas que si no me las quedo yo se van a ir a la basura, entonces me las traje de una vez. Una hojita de calcas para customizar algún carrillo viejito. Vean qué bonitas. Se ve que ya son viejitas estas calcas. Ya estaba la hojita entre los trenes. Se me hizo bonita. También me la obsequió mi papá. ¿Qué más me obsequió? Este está bonito. Un pin. Este está chulo, vean. Un pin de Firestone. 100 años de Firestone. Se me hizo simpático. Déjenme quitar el... O si pongo aquí el efecto de foto, pérenme, pérenme. Le voy a aplicar aquí efectos de video, encuadre centrado, a ver si ahí se ve mejor. No. Sin encuadre centrado, ahí está mejor. Es que, como que enfoca las uñas, si pongo mis dedos, ahí está mejor. ¡Listo! Algo que me súper encantó encontrarme en esta cajita. Pensé que nunca lo iba a encontrar. Ahora me falta encontrar el coche porque no sé ni dónde lo tengo. A ver, ¿quién me dice de ustedes mis motores qué es esto? ¿Quién me dice qué es esto? Tiene truquito. Por ahí es una pregunta para expertos. Vi esto y se me fueron los ojos. ¿Quién me dice qué es esto? Claramente es un control remoto. ¿De qué coche es? Este control remoto de qué coche es mis motores. Les doy pistas. Mattel. Y viene completo con su cable, su punta. ¿De qué es este control remoto? ¿Alguien sabe? Difícil la pregunta, ¿verdad? De un tren, dice Alberto Fuentes, de un Jeep renegado. Gerardo de Jesús Barroso ya le atinó el golf de este tamaño de control remoto de Mattel vendido por Aurimat. Me faltaba el puro coche, me faltaba el control remoto. Y ahí estaba este en una cajita junto con los trenes, el puro control remoto del de golf blanco de, de Mattel vendido por Aurimat acá en México. ¿Sale? No sé dónde lo tengo el golf, está perdido en alguna caja. Esta micha está como... Rara el día de hoy, está toda tranquila. ¿Qué haces, Micha? ¿Mm? ¿Quién se a los motores? ¿Qué les pareció? Se, se me fueron los ojos cuando lo vi y aparte, regaladito, chulísimo. Ya tengo completo mi Caribe. Mi Caribe ochentero. Va. Vámonos con otras cosillas que aparecieron por ahí. Tengo eh, por acá esto. Fuimos el fin de semana, mis motores, a visitar el concurso de la elegancia, eh, el gran concurso de la elegancia de Whisky Lucan, le llamamos a veces. Este es el coche que ganó el best of show, el mejor del show, el año pasado. Es un Horch. Horch es una marca alemana de antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la marca Horch es uno de los cuatro aros de la marca Auto Unión, Horch, DKW, Wanderer y Audi. Son los cuatro aros de la marca Horch. Se unieron cuatro compañías que fabricaban coches a, hacia principios de los años 30. Y bueno, Horch desapareció ya después de eh, la Segunda Guerra Mundial y ya nomás quedó Audi fabricando eh, modelos. ¿De acuerdo? Al principio, como Auto Unión y luego ya 100% como Audi. Este coche fue el mejor del año pasado. Este año ganó un Mercedes. Tengo todo en video. Estoy ya editando un video para subírselos esta misma semana con una breve reseña de los coches más bonitos que encontramos en el show. Que vale la pena mucho mencionar? Un par de combis súper chulas. Un amigo mío llevó un Volkswagen restaurado, un Volkswagen Split Window de 1950. 50 motores. Y le saqué una cantidad de fotos y de video que voy a armar solamente del Bocho 50, un video solito, porque está de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Coche súper raro. ¿Van? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Un obsequio que me hizo Manuel Ardínez ahora el fin de semana pasado, un librito de la marca Audi con algunas... Eh, está muy bonito, tiene muy bonitos gráficos y muy bonitas cosas. Habla del diseño, habla de las carreras. Este, vean qué padre está esta, esta página ahí con una autounión precisamente. Entonces, este voy a devorarlo con calmita. Muchísimas gracias, Manuel. Me encantó. Está padrísimo. Ya no tuve tiempo de verlo ahí cuando nos vimos, pero sí está de lujo. Eh, y compré esta revistita que me pareció interesante. Es una revista de 1955, esta la compré en la cacería este fin de semana, de la Asociación Mexicana Automovilística, la AMA. La AMA se encargaba de eh, dar servicio, servicio de auxilio vial, del trámite de placas, de los seguros, en fin. ¿Por qué me gustó la revista? Bueno, trae diferentes anuncios de publicidad bonitos, como este anuncio de las llantas sellomáticas de Goodrich Euskadi son las llantas grandotas que usaban los coches americanos de los años 50. Muy bonita. Y también trae algunos anuncios de coches, ¿por qué no? Como este, vean qué lindo anuncio. Pontiac de 1955. Distribuido por Automotriz Cornejo en Avenida Morelos, México DF. Qué chulada de anuncio, ¿no? Dice Jorge Nájera. Todo el otoño me comentaron que Mini GT va a sacar el Tirrell de seis ruedas. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi y está de miedo. Está padrísimo. Yo quiero uno. Increíble este Tirrell. Va a volar, ¿eh? Va a volar en las tiendas. Eh... Vean los anuncios de la época. Qué bonitos. ¿Ah? Gratis el modelo 1956. Que usted escoja. Una promoción de Philips y sus rasuradoras. Podías escoger el coche del 56 que tú quisieras, como parte de esta promoción. ¿Qué te parece, Micha? Eh, ¿Qué más trae? La verdad es que trae poquillo contenido de coches, eh. habla mucho de cuestiones de eh, cosas de tránsito, de la editorial, este, nuestra red de carteras. ¡Ah, este le va a gustar, Eduardo Tomae! Eh. Eduardo Tomáez, mira qué chulada. Pemex produce supermexolina. Alto octanaje. Con su charrito Pemex por ahí. ¿Qué tal? Hecha en México la supermexolina. Que era la gasolina de Pemex de alto octanaje de 1955. Y es pues una planta de Pemex ahí que refina gasolina. Pero me gustó el, el loguito de la supermexolina y por acá su carrito eh, cincuentero, que parece un Cadillac. Puro plomo para el motor, claro, ¿no? Vamos con más cositas coquetonas. Me acerqué por acá a la mesa eh, de una cajita, abrí una cajita a ver qué me encontraba para ahorita y me encontré este bonchezote de catálogos y de cosas bonitas y raras. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Algunos los pasamos así de rápido porque no están del todo interesantes, pero es un catálogo del 79, del Fairmont, Ford Futura, le llamaron en Estados Unidos, aquí le llamamos Fairmont en México. Y este es catálogo americano, norteamericano, no es catálogo mexicano. Está bonito, pero... De hecho tenía variantes, tenía diferencias contra el Fairmont mexicano, vean, vean esa división en el toldo, eso no llegó a México. Los rines estaban sí más padres que los mexicanos. Y de hecho vean aquí en el de la portada trae los rines de Mustang. En fin, cosas raras que hacía Ford para Estados Unidos diferentes a las que pasaban en México. El siguiente, este sí es mexicano, Citation. De General Motors. El primer Chevy de la década de los ochentas, le pone Y es un catálogo grandecillo. El Citation fue buen un coche de uso particular. Este, eh, no quedan muchos. Se acabaron y no fue muy bonito. Es un coche medio feyonzón de Chevrolet. Que hoy en día deben de quedar muy poquillos y no hay quien los atesore como para. Eh, desear tener uno ¿no? no es un coche deseable y deben de quedar algunos bien restaurados. Este, este es un, una versión, de hecho, este, este, este lo hay en Hot Wheels, creo el Citation X11. Este era un coupé en dos puertas, un poquito más de portibón pero le faltaba. No traían ni mucho motor ni buena suspensión. Era un coche económico. Un poquito más chiquito que los sedanes compactos. ¿No? Yo recuerdo, en, en casa tuvimos uno y estuvo en casa un par de meses. Mi papá no le gustó y lo vendió rápidamente. Vámonos con el que sigue. Este está raro. Es como parte de un. No sé. Son unas hojitas que venían como de una carpeta y traen un par de, no sé si son fotos o postales. Sí, es México, definitivamente. Dice por acá: precio de mil postales, tres dólares, orden mínima. Eh, online, el texto está en español, pero puede ser usado en otros países. Está bonita la foto, ¿eh? Muy típica mexicana. Era como un catálogo. Y este es un típico bocho amarillo. Muy clásico. Y que atrás viene este con esta condi. Vean qué linda está esta foto. Que son como apostales de la época. No sé si las haya mandado a hacer Volkswagen de México. Muchas de estas piezas vienen de eh, publicidad que saqué en una cajita que venían directamente de alguien que trabajó en Volkswagen de México en los 70s. Y venían fotografías, venían muchos catálogos y cositas como estas, que no sé realmente de qué hayan sido o para qué hayan sido, pero están padres. Muchísimas gracias, mi Alex, por el apoyo para el canal. Se agradece y es súper útil. Lo estamos ahí juntando para hacer cosas bonitas. Aquí viene uno más, que es como una pieza de publicidad eh, de Estados Unidos. One Car With. Está bonito, ¿no? Qué bonita la ilustración. Está en inglés, no sé por qué. Dice: mil usos perfecta para cada necesidad. ¿No? Si sí, esto es de otro país, porque aquí no había tantas variantes, aquí no había pick-up. Eh, diferente. Está bonito. ¿Qué más sale por aquí? Ay, esto está bonito. Ni me acordaba de esto. Motor y volante número 63. Motor y volante internacional. Y habla de la carrera panamericana de 1988. Y el Chrysler Shadow. Me encanta. Estos coches horribles que salieron medio malones de calidad. El Taurus 89, que se vendió en México. No quedó ni uno de estos hijos sí, que no quedó ni uno motores. Alguien conoce uno que todavía funcione de estos, uno que todavía exista. Por ahí he visto un par de roñas del aguayín ya a punto de quedarse tiradas, pero el sedán creo que pasó a la historia de noche como uno de los peores productos de Ford. Eh, déjenme ver qué otro anuncio trae la revista. Estas revistas son buenas. Miren qué bonito este Porsche que corrió la Panamericana en este año. Con esos faldones y esas cubiertas para ponerle llantas más anchas y hacerlo más estable. El problema de esos Porsches es 356 para carreras, carreras es que no pesan. Son súper ligeritos. Entonces hay que aumentarles pesos o meterles llantas más anchas para que no se te vaya el coche en una curva a gran velocidad. Ay, este anuncio sí está súper viejito. Chrysler Shadow GTS Turbo S Performance. Ese anuncio lo hacía un actor que se llamaba Claudio Brook. Y decía, Chrysler Shadow GTS Turbo S Performance. Ahí están otros modelos del Shadow. ¿Cuánto rollo le echaban en texto a la publicación para generar valor? Es increíble, ¿verdad, Micha? Entonces, esta revista trae reportajes del de Shadow, aceites, este... En fin, muchas cositas, motores. Sur 2 de 1989. Sur 2, lo mejor de dos mundos. Qué complejo anuncio. Hablan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 cosas diferentes platican en un mismo anuncio. Y el coche ni se aprecia, nomás está ahí chiquito. Bueno, es que no era muy bonito. La verdad, estaba... estaba... Era económico, no era muy bonito o no era muy deseable por su estilo. ¿Cierto? Muy bonito motor y volante. Otro cataloguito Ford Thunderbird del 67. Esto no llegó a México. Catálogo gringo. Vámonos al que sigue. Este les va a gustar. Renault 18. El fórmula europea. Y este está nuevecitito. Vean qué chulada. La nueva Renault de México. Una página bonita, aquí está, así lo recordamos, así lo recordamos tal cual el Renault 18. Era un coche que se vendió muchísimo en México. Y salió bueno. Era un coche muy cómodo, tenía una muy buena suspensión. Era un coche ligero. Como todo Renault, algunas cosillas daban lata en cuestiones mecánicas de vez en cuando, pero al final creo que fue un coche que salió tan, tan bueno que. Eh, Quedan poquitos ya, se usaron. Vean los asientos que traían, ¿eh? Súper, súper, o sea, te invitan a sentarte, se ven súper cómodos, súper mullidos y la tela se ve suavecita. Me gusta. En casa tuvimos una Guayín Renault 18 y fue una historia bastante triste. Mi papá la compró nuevecita en una agencia, estaba yo adolescente todavía. La llevó a servicio de mil kilómetros a la agencia, que es un cambio de aceite y una revisión de puntos. Y en ese cambio de aceite, al momento de salir a la calle a probarla, que la chocan, y la chocan feo. Le regresaron su dinero y dijo, no, vuelvo a comprar un Renault. Entonces nos duró como unos pocos meses la historia familiar con Renault. Pero sí era muy amplio, muy cómodo. Muy sencillo, también vean cuántas palancas tiene el coche, tiene lo básico. Muy, muy sencillo. Dice Javier Valdés: así era el mío, Toño, color café 81. Pues muy seguramente este catálogo es como del 81, Javier. Súper cómodo el R18, claro que sí. Eran súper, súper cómodos. Me acuerdo yo también. Dice Arturo Fonseca: lo que era el Taurus y el Topaz, sí estaban muy feos. Son años en los cuales Ford empezaba a ir para abajo. Para abajo. Y luego se siguió. Muchas gracias, Joaquín, por el apoyo para el canal. El volante era único, el Renault parecía un chocolate toblerone. El peor error de Ford, el Taurus. Es el, fue el principio del fin, Manuel. ¿Qué te digo? ¿No? Ay, este está bonito, motores. Vean qué chulada. El Porsche 914. ¿Qué tal? Cuando Porsche hacía catálogos de una hojita. Este era Volkswagen Porsche. De hecho, era, era un coche súper sencillito. No se vendieron en México. Los poquitos que llegó a haber en México eran traídos o importados. O no importados y decomisados por el registro federal. Y había muy poquitos en México. Pero es un coche pues, muy ligero, muy, muy ligero, con el motor atrás, como los Porsches. De hecho, es motor central. Alcanzan a ver este detalle, está bastante interesante. No es motor trasero. El Porsche 914 tiene el motor delante del eje trasero, atrás de los asientos. ¿Por qué hacen eso? Para que la mayor cantidad de peso quede entre los dos ejes y quede el coche más balanceado. Si el peso queda sobre el eje o atrás del eje, eh, queda muy poco peso en la parte de enfrente y el coche tiene poca estabilidad. Entonces lo que hacen es mm, un poquito recorrer eh, el motor para acá, poner la transmisión al revés que en el bocho, ¿sí? Y con eso gana peso eh, y gana estabilidad porque se aumenta el centro de gravedad hacia el centro. Y el coche se vuelve mucho más divertido para manejar. Está bonito, ¿no? Muy bonito. Otro igualito. Otro igualito. Son dos. Este está chulo. Estas cositas, motores, hace años que no las veía yo. Estaban guardadas en una cajita. Les digo, apenas sabí la caja que está llena de revistas, catálogos. Mercedes-Benz. El modelo 200. Este catálogo es alemán, está impreso en Alemania, por ahí tiene la fecha, printed in Germany. No veo la fecha. Pero lo padre es que está en español. Seguramente fue para el mercado mexicano. Vean qué padre está. Viaje sin esfuerzo. Ni, ¿ni qué dice, ni molestia. Y tiene muy buenas fotos de este Mercedes. Mercedes Benz 200. Qué bonito catálogo. Vean la tecnología de 1960 y tantos ahí conectando la computadora Bosch para poder medir el desempeño del motor. Que eran motores súper básicos. Básicamente medían la chispa, medían la carga del alternador, medían eh, pues el que los platinos estuvieran funcionando correctamente, las revoluciones, y ya ajustaban lo que hiciera falta. ¿No? Valor permanente, dice acá. Está todo en español, está bastante bonito. Tengo pendiente actualizar mi lista de catálogos, ordenarlos, porque tengo un caos pues tenemos muchísimos en la colección. Jetta 96. Échenle cuentas, 96. Hace 27 años. 27 años. Jetta 96. Uy, ya hasta se ve bonito, motores. Vean qué chulada. Ya hasta se ve bonito haciendo las fotos del catálogo. Hubo cientos de miles y ahorita ya no se ven. Ya no se ven y los catálogos se volvieron súper raros. Esto se iba a la basura regularmente. Te daban uno para que conocieras el auto al momento de comprarlo o de, o de ir a verlo, y ya luego lo tirabas con las revistas, con los periódicos, y muy poquitos sobrevivieron. <laughs> Déjenme leer algunos mensajes. Dice Luis Rea: Penme, que se me los. El volante era único, el Renault parecía un chocolate tolerone. Eh, Renault 18, 2 litros, asientos de tela velour. Jugando con enfoque en mi familia, mi papá siempre tuvo Citrón y Renault, un cochazo el Renault 18. Seguro que sí. Dice León, ni en NASCAR ganaba el Taurus, entró con todo el dinero. Uno de los mejores Porsches, dice Luis Real, Porsche 914. Porfirio Díaz, los Renault son coches para el que sabía manejar por lo fino de su motor. Yo tuve el 18, el 12 y el 5, autos increíbles en su manejo, muy, muy suaves. ¿sí? Tenían muy buen frenado. Fíjense, el, 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 muchos de los Renoles desde los 60 traían frenos de disco, mientras que el mismo Bochop nunca tuvo frenos de disco. Entonces, eran coches económicos, pero con un súper buen frenado, buena potencia. El mayor problema que estaban algunos era calentamiento por la altura de la Ciudad de México. Jorge Inájera. Oye, Toño, también el Lotus Negro de John Player Special. También viene, también viene en mini GT. Ya vi algunas fotos por ahí en internet. Ese y el tirrell de seis ruedas son piezas obligadas, motores. En cuanto las vean, ni se lo piensen porque van a volar. Los dos son coches increíbles. Fíjense que ahora que vino Maribel hace unas semanas, estuvo buscando el, el, el Lotus de Rally. El Lotus... Eh, el Lancia, perdón, el Lancia Stratos de Rally y ya no encontraba. O sea, había el rojo, el azul, el de Rally ya estaba agotadísimo. Y a la de tantas en Guadalajara encontró uno. Entonces les digo, de pronto hay algunos modelos muy bonitos. Vean el Golf, qué chulada. Qué simples eran los diseños, ¿eh? Golf City. Catálogo de 1996. Y el GTI, vean, qué chulada, motores. Qué simple y qué bonito. Traía quemacocos, el GTI. Quemacocos <laughs> es una palabra mexicana para quien no esté escuchando en Argentina o en Chile o en otros países. Es el sunroof o el toldo el techo corredizo. Pero aquí en el, en el argot mexicano, muchos le pusimos quemacocos. Quemacocos eléctrico opcional. Chistoso, ¿no? Déjeme le a la Micha que ya se quiere ir. ¿Quiere salir? Vas. Ándale. Y por último, en este lotecito de catálogos, este de Derby. El Derby del 96. Igual. Coche bonito de Volkswagen. Todos los catálogos son de esta época. Este luego salió SEAT en México y sacaron una versión en SEAT y descontinuaron el Derby. Bonito. ¿Qué más viene por acá? Simpático. Dodge 62. Vean qué chulada. Fabricado en México por Automex. Ahí está su catálogo del Dodge 62. Debe de estar ilustrado. Déjenme lo abro. Medio regularmente ilustrado. Está bonito. El automóvil de más categoría en México. Curioso, simpático. Este de un Fiat 1800. Simpático, también bonito. Vean qué bonito Fiat. Este es catálogo italiano, pero está en español también. Unos muy poquillos de estos eh, posiblemente se hayan importado a México. Este es de un coche. Este lo hay en Corgi Toys. Vean qué simpático. El Zombin Chamois o Chamoa. Lo hay en Corguito. Dice: Es coche bonito, pero no llegó a México y es un catálogo alemán. Este está bien bonito. Bien bonito. Es un catálogo extranjero, no es mexicano. El Datsun Fair Lady, convertible. Medio maltratadillo, con algo de graffiti, pero un coche muy raro para encontrarlo en un catálogo. Y este catálogo es como internacional, porque tiene aquí Nissan Motor Corporation, eh, Foreign Trade Division o la División de Comercio Internacional, y está hecho en Tokio, Japón, impreso en Japón. Pero qué raro catálogo, ¿eh? Mira ah, qué bonitas fotos tiene dentro. Estaba lindo, ¿eh? Para los coleccionistas de Datsun, vean qué chulada. Esto es 60, pero no sé exactamente qué año pudiera ser. Yo calculo que debe ser, no sé, 63, 64, por el estilo del coche. Con gusto compartimos todo esto y mucho más, mi querido Carlos Corona. Tenemos, no tienes idea cuántos catálogos tenemos, ¿eh? tenemos un montonal. Estas que estaban en una cajita que abrí hace poquito y estaban hasta arriba. Algunos más modernos, como el Jaguar Stype, estos son ya más recientes. El S-Type traía esta parrilla especial, era el que era un poquito más deportivo, pero son de la época de, de en la que Ford administraba Jaguar y tenían mucha tecnología e interiores parecidos a las de Ford. Jaguar, Jaguar, Jaguar. Uno de Mustang. Mustang 2005. Igual catálogo mexicano, está simpático. Este está raro. Catálogo sueco. Saab. ¿Qué, qué particular radiador tienen los Saabs de los 60s. Interesante es este el coche, vean. Aquí no llegaron a México, nunca he visto uno. Coche sueco. Saab, de hecho, ya desapareció. Vámonos con uno más, ya vamos rápido. Ford Thunderbird, 1985, ven, este clásico. Aquí todavía Ford hacía eh, algo más o menos bueno. Estos Thunders, eh, hay gente que los sufrió un poco. Yo considero que todavía eran buenos coches. Fue como lo último después de los Marquises, los Thunders y los Cougars, pero al final estaba, estaban buenos. Uno más, es un catálogo raro de la marca Simca y viene ahí con la tarjeta del importador. Les digo, son parte de esta colección de una persona que trabajó en muchas marcas y trae catálogos de todo el mundo. Esta colección, otro Simca 1000, un vehículo que no llegó a México, pero bonito. Y los likes, muchísimas gracias por la nota, Toy Collectible. ¿Dónde están esos likes? Andamos con un déficit ahí. Este cataloguito, fíjense, con tantos Chevys que se vendieron, ya no hay catálogos de Chevys. Ven qué bonito cataloguito. Súper colorido, súper padre. El catálogo de Chevy. Y viene dentro con este pequeño cataloguito con los colores, manual de ventas. Ah, seguramente es con una pequeña guía para que el vendedor tuviera toda la información de los coches. Miren, está bonito el catálogo, eh. Muy colorido, muy práctico. Ya no. ¿Saben qué ha pasado, motores? Que con el paso de los años y la tecnología está cayendo en, en desuso la impresión de catálogos. Y hoy en día la gente pues, sube un PDF a la página para que lo descargues, pero nunca será lo mismo el poder tener en tus manos un catálogo de papel, el sentir. Pickups Chevrolet del 62. Vean qué lindura. Esta está bonita. ¿eh? Super catálogos, dice Oscar Iván. Gracias, amigo. Y sobre todo porque, fíjense algo padre de los catálogos más viejitos, es que todos son ilustraciones. Son dibujos. Pero vean qué bonita calidad de las ilustraciones y los dibujos. Esto está increíble, ¿no? Me gusta, me gusta. Y aparte ilustraban todo, entonces... Desde el interior, el mismo chasis, te despiezaban el coche para que pudieras entender todas las características que tenía y cómo funcionaba. Eso te motivaba a comprar. Hoy en día una ficha técnica o un catálogo actual es una foto por fuera, una hoja con datos técnicos, que es algo así como esto, Digo, no dicen nada, o si dicen algo, la gente ni siquiera entiende. Las especificaciones, hay que ser un ingeniero para entender el 90% de esto. ¿Están de acuerdo? Pero pues lo bonito estaba en las ilustraciones y demás. Otro clásico, el PT Cruiser. Catálogo original del PT Cruiser Motores. Esto es raro. Esto ya es raro. Y el PT Cruiser se convirtió en un auto. Eh, ícono, hay gente que colecciona Pete Cruiser, hay clubes en Europa de Pete Cruiser. Bonito, raro. Este está curioso para los amantes de los coches antiguos. DKW, que si se fijan, si se fijan, tiene el logotipo de Auto todavía, aunque esto ya es principio de los años sesentas. Muy bonito cataloguito del de DKW. Uno más. Vean qué bonito está este. Accesorios originales Volkswagen para Caribe. <laughs> qué raro. Vean todo lo que se vendía de accesorios originales. Estaban re feos. Póngale unas cubiertas horribles a sus asientos del Caribe. Póngale una palanca de velocidades de colores para que se vea horrible. Póngale tapetes verdes para que se vea más horrible. ¿Qué tal? Colita de pato para que se vea horriblísimo. <laughs> no, 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 qué accesorios más mal diseñados. Eh, pónganse que los instrumentos igual y sí, pero vean esas decoraciones, esas calcas, están horribles. Póngale un radio, porque venían sin radio los coches. Te vendían como un accesorio el radio AM de amplitud modulada, nada más para que le pusieras radio a tu Caribe. Caribe con todo, no, no, no. Las loderas, estas eran súper clásicas y se les ven horribles. ¿Qué les parece, motores? No, no, no. Este catálogo es del 80, está curioso, ¿no? muy curioso faltan tres más y acabamos este está bien bonito motores. este es toda una revista es como una revista de Volkswagen no le falta la portada porque aquí atrás dice impreso en Alemania y demás esto es de 1967 impreso en Alemania es como una revista de papel que habla uy ven qué chula Ah, ¡Qué chula! Ah, ¡Qué lindura motores! El Volkswagen 1300 convertible. Entonces, hay mucha información, todo está en inglés. Dice, este folleto prueba que las fotos no deben siempre ser el producto que lleve toda la página. Al contrario, muchos eh, es la escena o el mismo paisaje que obliguen al espectador. Ay, no se alcanza a leer. Pero trae, trae imágenes súper lindas en diferentes escenas. Es una revista de Volkswagen de los años 60 hecha en Alemania. Pero está en inglés. Bueno, inglés y por inglés, sí. Trae fotos bien bonitas. Y explica muchas cosas, obviamente, ¿no? Que platica sobre la plataforma. Platica sobre los interiores. Qué joyita. Eh! Creo que nunca me había sentado a ojear esta revista. Y vale muchísimo la pena. Vean qué bonito. Platica sobre el tablero, las puertas, el techo corredizo. Qué chulada. Uno más, uno más y ya estamos por acabar. Un clásico, este cataloguito es para México, pero es impreso en Estados Unidos. Los nuevos Studebakers de 1947. ¿Qué tal? Un poquito maltratado aquí del centro, pero cataloguito coquetón. Con fotos gringas impreso en Estados Unidos, pero está tan bonito porque está en español. Uno más. Este está padre. Ya estamos acabando. El Nash Metropolitan. Un clásico. Un clásico. De hecho, Hot Wheels ha hecho algunos, algunas modificaciones del Nash Metropolitan en algunos de sus modelos. Dice Carlos Corona, ahora que estoy metido en los tractocamiones, irónicamente conseguí catálogos de Dina y en Estados Unidos. De los sesentas, cuando me lleguen se los comparto. Súper, mi querido Charlie. Miren qué bonitas ilustraciones le ponían al catálogo de el Nash Metropolitan. Qué lindas, ¿eh? Qué lindas ilustraciones. Vean esta otra: con un barco, con un avión. Qué chulada. Y ahora sí, el último. El último, Willis American, con su sello de distribuidor. Fueron vendidos por Benjamín Martín del Campo en Bolívar 74, en la tienda de las Harleys. Automóviles Willis. Pero este fue en 1941. Motores. wow, Un nuevo coupé lindísimo. Vean qué chulada, qué chulada, qué chulada. El Americar Coupé. Muy bonito. Ven esa cajuela que tenía. Qué bruto. Y vean este delivery. Qué bonito está esta van. Qué bonitas ilustraciones. Y lo curioso, yo pensaba que nada más Benjamín Martín del Campo. Había vendido motocicletas, pero no. Estos ven la Woody Station Wagon. Willis 41. ¡Qué lin Dura, El coupé ya lo vimos. Y este es la Pickup. Qué raros, qué raros modelos. Tiene un catálogo en español, impreso en Estados Unidos, pero todo en español. Qué bonito encontrarnos esto mis motores ¿cierto? ¿cómo andamos de tiempo? ahí se nos está acabando el tiempo eh, tengo una propuesta para ustedes mis motores, quiero quiero que esta semana sea tema libre para el tema de la semana, ¿qué opinan? Pues de pronto como que ya está muy obligado el que tiene que hacer una cosa u otra me gustaría que esta semana fuera tema libre y que en lo posible todo mundo comparta algo bonito esta semana ¿Qué les parece la propuesta? Díganme si ¿sí jala o no jala. ¿No? Más que andar buscando un tema y no, no tengo, sí tengo, no, no me entusiasma. Tema libre. Y el reto es que todo el mundo comparta una publicación. ¿Cierto, corazón? Sí, ya te escuchamos. Los motores también. Y bueno, eh, nos quedan unos poquillos minutos. Tema libre, tema libre, hecho. ¿Sí? Dice Kraiger, saludos Toño, una pregunta, si ¿Sí llegará yo a mandar una publicación de alguno de mis canales, pero tiene contenido de coches, ¿se vale? Claro, si quieres publicar este o compartir una liga de otro canal, se vale. Compartir un video de YouTube de algo que viene con lo que estamos platicando, se vale, 100%, ¿no? 100% se vale, nunca nunca hemos restringido videos de otros canales en lo absoluto. Tiene que ver con coches, yo mismo he compartido videos de otros canales con contenido súper, súper padre. Eh, obviamente, sean selectivos, que realmente valga la pena, ¿no? O si les gustó por alguna razón el video, pues me, me encantó por esto. Pongan un poquito de sustancia en la descripción para que entendamos qué es lo que tenemos que encontrar, o vernos, o fijarnos de ese video. ¿Va? Me gusta. Les decía, acerqué esta cajita que trae muchas cositas para ver qué nos encontramos por acá. Y vienen algunas cosillas interesantes. Interesantes. Ya por aquí estoy viendo un par. Fíjense, esto les va a gustar. Tengo una cajita aquí de un yedo, pero trae dentro. Vean qué, qué chulada. Ahorita los sacamos. Unos carritos de estos de armar mexicanos de los sesentas, pero están decorados como eh, taxis y patrullas de finales de los sesentas. Ven qué lindos. Los sacamos. Vamos a sacarlos. Están súper, súper chulos. Creo que los puse aquí para que no se maltrataran porque eh, no quiero que estén rodando en una caja. Ven qué lindo cocodrilo, mis motores. Me quito yo para que enfoque. Es un cocodrilito hecho en uno de estos Chryslers de Armar de Lodela de los años 60. Pero lo pintaron verde con amarillo, le pusieron esas calcas, quedó bien lindo. Un Chrysler 60 pintado de cocodrilo. El cocodrilo, para quien no lo sepa, es como se le llamaba a algunos taxis en México hacia finales de los 50, principios de los 60, y les ponían esta decoración a manera de. Y aquí se ve como una, una línea ondulada. En la realidad muchas veces eran así como picos, como dientes, como colmillos. Entonces era una tira así larga de colmillos y por eso le llamaban cocodrilos a estos taxis. Bonitos, ¿no? ¿No era cocodrilo? ¿Era cotorra? Ah, muy cierto, por la, la combinación de verde con amarillo. Pero la cotorra también tenía esas líneas, mi querido eh, Carlos. Es el color de la cotorra, coincido con ustedes, es el color de la cotorra. Y el cocodrilo era más, eh, es ondulado. Ah, sí, cierto, el cocodrilo son triángulos, con razón. Gracias por la corrección. De cualquier manera está increíble su antena, vean, ni siquiera se le ha doblado la antena desde que lo armaron, está súper chulo. Esta patrullita está igualmente linda. Tránsito DF, dice en la puerta. Alguien se entretuvo y les puso todo el amor a estas piececitas, que eran súper económicas, eran súper sencillitas y las dejó bastante lindas. Son unos pequeños customs de los sesentas para hacerlos como los vehículos de servicios públicos de la época. ¡Qué lindos! Y por último, La Patrulla. Policía de Caminos. Ay, que le estoy pisando aquí. Ahí está. Policía de Caminos. Ven, qué lindura. No sé si probablemente vinieran con este set de calcas, porque veo las calcas muy bien hechas. Los números, las de taxi. Sin embargo, nunca he visto un set que viniera eh, o, o una hoja de calcas completa o el set que dijera tropicaliza los los por aquí teníamos las cajitas originales, donde las puse. Perdón, No saben qué, muy probablemente sí venían, venían con ese set de calcas y alguien tenía que tropicalizarlos. Esta es una de las cajas originales donde venían todos esos modelos. Eh, por la ilustración venían en inglés. Taxi, police, este, policía militar. Y a lo mejor aquí en México incluyeron un set de calcas de vehículos mexicanos. Pudiera ser. Esto es del 68. Vean qué bonito. De este set hay dos variantes. Este que viene con aros olímpicos del 68, plásticos lodela, igual, súper viejito. Y hay uno más igualito, pero sin los aros olímpicos, que también por acá lo tenemos. Lo mismísimo en español, mexicano, plásticos lodela, pero ya no trae. Los aros olímpicos cambia un poquito el empaque. Variantes, variantes curiosas que salen en la cacería. Simpático, ¿no? Fíjense también por la parte de atrás. Cambian los logotipos de plástico Lodela. Uno es más viejito que otro. Curioso. Estos los tengo llenos de modelitos. Uy, motores, ya, con esto vamos a cerrar el show el día de hoy. ¿Qué viene aquí adentro? No, no, es la locura, esto ya ni me acordaba. Ven qué lindo. No solamente se vendían en la caja para armar, también se vendían de manera individual. Entonces ahí están todos los modelos, el Chrysler Imperial, un Chrysler Convertible, un Plymouth, un Dart, un Chrysler Polara y un Lancer. Aquí están en sus cajitas individuales, como también se vendían. En estas cajitas. Ya venían armados, de hecho. Aquí no eran para armar. Ya venían armados. Escala H0. Auténtica. ¿Qué tal motores? Ya no me acordaba de estos. Ya no me acordaba. Y así está toda la serie y están completos. Qué bonitos. ¿Qué les parece? ¿Qué tiene la otra cajita? Vamos a ver, porque también pesa. Esta cajita tiene, pues tiene algunos desarmados, algunos de estos coches desarmados, otros eh, de otros modelos, algunos incompletos. Aquí tengo pedacería. Pedacería para armar algunos. No tienen frentes, no tienen la parte de atrás. Y viene. Una cajita que tiene. Ah, estos sí están completitos. Completitos en diferentes colores. No miento, ese rojo no está completo. Pero creo que están más completos que los otros. Ahí sí traen frente, defensas. Y son variantes de colores. ¡Qué locura, motores! ¡Qué locura! ¡Qué bonito, no? Encontrarse juguetes que estaban guardaditos y que hacía tiempo no encontrábamos. Bien, qué bonito, me encontré aquí una auto-unión. Auto unión del huevo Kinder. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada hizo el huevo Kinder! Las ruedillas están medio medio rarillas, pero ahí está ese motor de 16 cilindros central detrás del asiento. ¡Qué bonito, ¿no? Huevito Kinder. Ahí dice por ahí Ferrero. ¡Chulada! En fin, motores, ya nos dieron las 11 y yo aquí hable y hable como perico. Bueno, motores, eh, estamos ya a punto de cerrar el programa, llevamos una hora 59. ¿Cómo se le están pasando? ¿Estuvo padre? Ya me dejaron un like, 215 likes. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, espero que se le hayan pasado padre. Eh, y bueno, platicamos de mil cositas hoy, sacamos algunos catálogos, algunos carritos. Eh, predicamos de las reglas de participación, si vienes llegando ya tarde, por ahí platicamos un poquito, y afinamos, aclaramos las reglas de participación, para nuestro querido garaje de los motores, y bueno, yo me la he pasado padrísimo, gracias por acompañarnos esta noche, y nos vemos próximamente, para un nuevo video de, historias de motores, de acuerdo, vámonos a descansar, a soñar con cochecitos, eh, y les mando un abrazo a todos, bien, bien fuerte, pa. Chao, chao motores. Finalizamos transmisión en 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos.